Hola, hola, queridos papus. Hey, muy buenas a todos. Hola, hola, estamos en directo. Vamos a darle. Estás directo ahora. Gracias, continuar. Bueno, chicos, estamos en directo en YouTube y en TikTok. Sí, señor. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos. Muy buenas. Ya tocaba Black Ops 1, ¿eh? Hace rato que no le damos. ¿Qué tal? Saludos a Masafer, Aracet, esos nombres que tienen, qué random. Sam, saludos de Presigar, Jenny, Jorge, John, Leonardo, Aiden, Sara, Gato, Santiago, Ángel, Doom Richard, bienvenido, pa. Cortis, Jorge, Ranger, Luis Jefferson, Neymar Morales, ¿qué tal, Ney? 11 veces, saluditos, Edith, Jorge. Gente, por cierto. Ya me respondió el ganador, bueno, uno de los dos ganadores, que es Ronaldo. Lo que pasa es que, bueno, me dijo que está en Xbox, le voy a decir que me pase su cuenta, a ver si se lo puedo regalar. Y vamos a darle un día más a Dani, ¿ok? Si Dani mañana no responde, pues ya ahí sí toca. Ya ahí sí toca volver a sortearlo. Pero a ver, me alegra que por fin respondiera. Casi que lo tuve que ir a buscar para darle el código. ¡Toma! ¡Toma tu premio! No lo quería, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Depresic, Brian, ¿qué tal? Harold, Jorge, Papu, justo yo estaba pensando en cuándo harías Kino, mira. Exactamente, estamos conectados. ¿Qué tal, Daniel Gaming, Awi, Yamchat, Oliver? ¿Cómo están, muchachos? Y ya va, esperen, voy a. Se me olvidó TikTok, ya va. O sea, yo empecé en TikTok y ni lo leí. ¡Uy! ¡TikTok! ¡Perdonen! No hay nadie en TikTok, seguro, de todas maneras, así que no hay problema. Saludos. Una rosa, una rosa, una rosa, una rosa. Hola, Joaquín, Santiago, Joel, Jaciel, Frot, Luis, Valentín. Saludos a los de TikTok. Emma. De Trixel, ¿cómo están? Ya, ahora sí. Ahora sí tenemos los dos chats a la vez, claro que sí. ¿Qué tal, Bauti? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo la pasaron hoy? ¿Qué hicieron? Extrañaba tus directos, no los pude ver. Hola, Crown, saludos. Saluditos para ti. Mateo, bienvenido. Hola, tú, Impact, Oso Polar y Ariel. ¿Qué onda, gente? ¿Qué onda? ¿Qué me cuentan? ¿Qué me cuentan? Bueno, como saben, el reto del Pacaponcha aquí puede ser un poquito extenso porque son 32 armas. Así que vamos a rezar para que todo salga bien y para que salgan rápido las cosas. ¿Qué tal, Sofi? Renzo, que dice, ¿cómo estás, Gaming? Llevo tiempo. Ah, me llevas viendo desde hace mucho, gracias, hermano. Me encanta el Black Ops, es uno de mis favoritos de los cuales le he echado vicio. Muy bien ahí, muy bien. Hola, Javier, ¿cómo estás? Vamos a ver si también le doy a Call of the Dead en estos días, porque casi nunca le doy cariño a ese mapa, ¿no? Y me acabo de hacer el Easter Egg de Origins en solo por primera vez. Chócala, Ronaldo, bien ahí. Muy bien, eres muy somber. Te llevo viendo desde que era pequeño. Oye, si hay unos cuantos que me están diciendo eso. ¿A poco si sí estoy tan viejo? ¡Estoy tan ruco! Hola, Yanni. ¿Qué onda? ¿Qué cuentas? Que me dicen demasiado y que fuiste mi infancia, yo. ¿Cuántos años tengo, Dios? No tengo 40. No tengo 40 todavía, Dios. Hola, Sao. ¿Cómo cambias el FOV? Uso plutonio y no me deja. Yo no uso plutonio, yo uso Black Ops normal. No tengo ni idea. Hola, Martín. Saludos de Argentina. ¿Qué tal, Bauti? ¿Cómo estás? Saludos hasta la Argentina. Tu primer video fue hace 11 años. Claro, el Real Madrid contra Borussia en FIFA 13. Qué top. A ver, en esa época yo no comentaba videos porque solamente quería subir partidas random y aparte estaba en la universidad. No tenía mucho tiempo. Está viendo la vida universitaria. Brother vio a Venezuela, ¿qué tal, gato? Yo una vez te dije que hicieras un directo de Kino. Ahí está, exacto. Lo hice por ti, pa. Oye, ¿juegas con sub seguido? No, hace rato que no. Pero durante 2-3 años sí, jugué todos los días. Gracias, Cenagón, por esas rosas, gracias. Sexagón, perdón, que Cenagón. Gracias, pa, te quiero. ¿Cómo has estado? Muy bien, Luis Roberto. ¿Qué comieron hoy? ¿Consejos para ingeniería? Pues depende. Yo creo que lo importante es que lo que sea que estudies le tengas un poquito de pasión y ya. Un poquito de ganas. Porque eso sí es verdad, que cuando yo entré a estudiar, mucha gente desertó el segundo semestre. Hola, Ángel NT, pa' TikTok. Donde quieras ver el directo, se firma. Te amo, Gaming Bro, me inspira. Yo también te quiero, pa. Estás muy cariñoso, ¿no? Hola, Iñaki. Triple O, bienvenido. ¿Vamos a jugar ya o no? Estoy haciendo mucho texto, ¿verdad? ¿Qué fue lo que estudiaste? Administración. No, ingeniería mecánica. ¿Le damos ya? Vamos a darle. Métele, métele, métele. Ay, esto va a ser una sufridera loca, pa. ¡Diego! Hola, primera vez. ¿Cómo andas? ¿Qué cuentas? Muy bien, Diego. Bienvenido, primera vez. ¿Qué cuentas? Te quiero, pa. Eres muy amable. Bienvenido al canal. Gracias por el apoyo. Hola, Manuel. ¿Qué onda? ¿Qué va a jugar? ¿Kino del Totem?
A ver, si notifica, Susan. ¡Notifica! ¡Notifica! Estoy notando que YouTube sí está mejorando un poco porque cuando creaba el evento habían como 30 personas, pero ahorita hay como 60, 50. No está mal, ¿eh? O sea, de alguna forma estamos mejorando. Se firma. Y la playera de la Raygun, no, es que no va a llegar de una vez. La pedí hoy nada más. No es que va a llegar al instante, si es cara. O la pedí ayer, perdón. Sí, la pido y llega así de una vez, ¿no? No, papu. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cuántos años tienes, gaming? Lo que tenga, güey. ¿Qué tal, Soki? Los que tenga, güey. Sonia, saludos. Juan Colorado, gracias por esas maracas, pa. Muy amable usted, señorito. Y bueno, como siempre, miren a los de YouTube. Tengo que jugar de esta manera, ¿eh? Qué feo. Qué feo se ve, ¿no? Pero es que en pantalla completa se buguea este juego. Entonces, bueno, siempre pongo la excusa de que si pierdo es por eso, porque estoy jugando en pantalla chiquita. Francisco, un saludo para ti. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Ahorita que veo mi escritorio puro Call of Duty ahí, Dios mío, Qué rata de COD que soy, Dios. No tengo 38, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Respeta. Ay. Y bueno, es el reto del Pack-a-Punch. Vamos a mejorar todas las armas en una sola partida. ¡Respeta! ¡Qué feo! Me mataste ahí con la edad, Me mataste. ¡Y ya va, ya va, ya va! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se me está lagueando el juego. ¿Por qué se me laguea Black Ops 1? ¿Por qué? ¿Por qué? No tengo 35, no, no, no. No tengo 35 tampoco. ¿Qué componentes tiene la PC? RTX 4070 Ti. i5 13600K, creo. Y bueno, es que en la descripción está, pa. Chécalo tú, si no. Oye, ¿me conoces el sorteo del final? Mañana hago el sorteo. O sea, de la copia que falta, ¿ok? Hoy no. Porque es que ya respondió un ganador. Entonces vamos a darle chance a ver si responde el otro de una vez. Vamos a darle chance. No sean malos, no sean malos. No sean malos. Última oportunidad. Se ve oscuro. TikTok, se ve muy oscuro el juego. Le subo, le subo, le subo. Es que en YouTube no, porque le puse brillo, pero en TikTok sí. Sí se ve muy oscuro. Y me te llamas Clover. ¿Cómo que me llamo Clover? Ah, que si conozco a Clover, no sé quién es Clover. Se mira muy oscuro, se ve muy oscuro. A ver. A ver, se mira, güey. ¿Cómo le subo? No, no sé cómo ponerle brillo, TikTok. No sé cómo, ayuda. ¿Quién me ayuda, güey? Pues ni perra idea cómo se le pone brillo, pa. Aquí no hay opción de brillo, güey. ¿Ajuste? No. Bueno, ni modo, se la pellizcan. No hay opción de brillo, creo. O sea, no, no, no me sale ninguna opción de brillo. Uy. Ya, ni modo, ¿no? Bueno, ni modo. Ni modo, después veo cómo se arregla. Pero es que, quién sabe. No entiendo cómo funciona eso, la verdad. Me van a matar. Quiero llorar. Quiero llorar. Quiero llorar. Bueno, es que estaba descuidado. No importa. Un poquito descuidado. No pasa nada. No pasa nada. No hay problema, gente. El Gaming Channel aparece en la lista de Epstein. No. Nunca se pronuncia el nombre de ese vato. ¿Epstein o Epstein? Epstein, ¿no? Epstein. Francisco, gracias por las rosas. Qué amable. Qué amable. Dale. Carga, carga, papu. Vamos a ponerle aquí ajustes. Ahí está. Nuevo récord, ronda 2. No, pero es que de todas maneras, aunque hubiera comprado Quick Revive, tenía que reiniciar, pa. ¿Qué haces con tus haters? Hermano, ¿tú crees que eso le voy a parar? Cuando yo creé mi canal y tenía 600 suscriptores, hubo un vato que me comentó: tu video es una basura, nunca vas a llegar a nada. Cuando tenía 600 suscriptores. O sea, ¿tú qué crees que iba a hacer? ¿Que me iba a poner a llorar por ese comentario? No, o sea, ignora y ya, y sigue adelante, ¿no? Y listo. Imagínate, o sea, ese fue de los primeros comentarios de odio que recibí con 600 suscriptores. Entonces, no, no, me voy a venir abajo por eso. 600.000 suscriptores después, aquí estamos. Aquí estamos. ¿Qué tal, Fabián? Un saludo para ti. El gaming facturando, dice. Facturando, ¿no? La gaming tan temprano. Un poquito. Un poquito. Llevé tu cara en mi sueño. ¿Y qué tal, Jorge? Porque estás soñando conmigo, Jorge. Qué pillo, Qué pillín. Ay, Dios. Qué raro. ¿Qué tal estuvo la isla? No, la verdad no. Qué pedo, no. Obvio no. Me vine de TikTok. ¿Y eso, Ulises? Te quiero, pa. Gracias por acompañar. Sí, ya me dijeron que aparecí en la lista. No, no, no. Voy a hablar con mis abogados. Vamos a limpiar mi imagen. Jorge se pasó de curioso. ¡Oliver Vázquez! ¡Gracias por la donación! ¡Gracias! ¿Tiene voz de narrador? No creo. ¿Tu juego favorito en cuanto a modo historia? Elden Ring. Bueno,
A ver, Elden Ring, no sé el modo historia. En cuanto a modo historia que me haya atrapado, que me encantó y que cuando lo terminé me dolió un poquito, Fallout 4. Por todas las misiones secundarias que tenía, no sé, era una historia muy top en ese mundo. Muy top. No quería. Y bueno, God of War Ragnarok también, la historia fue exquisita, pa. God of War Ragnarok, brutal. Juegazo, chulada. Llegué tarde, no te preocupes, Uriel. No pasa nada, Brody. No te preocupes. ¿Tienes novia, Gaming? ¡No, Peace! ¡El Chucho! ¿Qué onda, Gaming? Gracias, Chucho. Gracias por la donación. ¡Qué amable! Y Francisco, gracias por eso que mandaste en TikTok, que no sé qué es. Ah, Pecadro y Transi son los amigos que hicimos en el camino. Ay, pobrecito Transi. No, pero no te creas, hoy en día ya Transi no lo vemos tan feo. Ya después de lo que pasó con Vanguard, a Transi lo vemos con ojitos bonitos ya. Daniel, gracias por la rosa. Una rosa, una rosa, una rosa. ¿Juegas fútbol? Claro. No, la verdad no, solo FIFA y ya. ¿Eres virgen? Sí. Oye, Dual Impact ya, bro. Ay, si estamos hablando de eso, pesado. Dual Impact, no estás metido en la movida, ¿eh? No estás metido en la movida, espabila, espabila. Te noto lento, hijo. El ayudante de Santa, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Te noto lenteja, ¿ok? Perdido. Francisco, gracias por las rosas. Gracias. ¿Qué tal, Chris? Y me comí huevo frito hace una hora, pero no sé si pedirme algo de comer para terminar la semana. Claro. ¿Qué huevo frito no llena, pa? Eso lo vas a bajar rápido. Zámpate algo God. Algo rico. ¿Qué opciones tiene? Hola, Edison. Sí, mañana también hay directo. Bueno, no sé si en TikTok, pero. A ver, al menos en YouTube sí va a haber directo. Bueno, chicos, gracias por acompañar. No, a ver. A ver. A ver. Calma, calma, ¿ok? ¿Qué onda, Gami? Calma. Estamos calentando motores. Es que no sé qué pasa, se me está haciendo un poquito larga la ronda, debe ser por eso. Esa debe ser la razón. Hola, el pelón. Ya recordé Gaming, llevo unos cuantos Transit récords son por los aquí. amigos que hicimos en el camino cara triste. Les durez. Juego multijugador favorito. No sepa. No sé, la verdad. No tengo ni idea, brother. ¿Cómo te encuentro en TikTok? El Gaming Channel 335. Sí, 335, pa. Pam, 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 pam. Haz economía, güey. Francisco, gracias por la rosa. Una rosa. Una rosa. Nuevo récord ronda 3. Sí, señor. Ya, ahora sí voy a jugar en serio. Pero, ¿y si abrimos por acá abajo entonces? No lo sé, me siento más rebelde. No, 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 no. No, olvídalo. Siempre juego por allá porque esta es la mejor ruta, ¿no? Gaming Patas, Neil. Me ghosteó 2 días y me mandó mensaje otra vez. ¿Le debo contestar? Pues depende. Porque, y si estaba ocupada la persona, es que, güey, ustedes piensan que la gente está todo el día en el celular, ¿no? No. O sea, yo, por ejemplo, a veces tardo en responder porque yo soy una persona muy ocupada, ¿ok? Muy ocupada, me la vivo trabajando. Ni yo me la creo, ¿ah? Pero bueno, o sea, a veces uno no está todo el día en el celular. Todo el día en la computadora, nada más. ¿Qué te trajeron los reyes? Nada. Nada de nada. Los reyes no, aquí no traen nada, pa. Y Navidad tampoco, ¿eh? Si ya nos ponemos estrictos. Menos. Sí, trabajo, sí. Esto que hago es trabajo. Sí, Peace. El trabajo del futuro. ¿Qué pasa, Cortis? ¿Juegas en Xbox? No, estoy jugando en PC con control de Xbox. Sí, bro. Así no se ve en PC. En Xbox no se ve así porque se ve muy lejos la cámara. Puedes cambiar el campo de visión. ¿Qué tal, Adonis? Bienvenido. Bueno, ya compré Quick. ¿Me recomiendas ir al gym o al restaurante? Bueno, puedes ir al restaurante y más tarde al gym. ¿Qué te parece? Para perder eso que ganaste ahí. Sí, es Black Ops 1. No parece. Se ve tan top que creen que es Black Ops 3, ¿o qué? What? No, sí es Black Ops 1, chicos. Hola, Byron. Perdón por mis pecados malvados. ¿Qué pecados hiciste, Dios? ¿Qué sucede? ¿Qué pasó, pa? ¿Qué pasó? ¿Me recomiendas la Play 4 hoy en día? No sé, la verdad, eso sí no sé, bro. Sea, yo te diría que no. Si te puedes comprar una Series S, vale la pena eso. Hola, Johnny. ¿Transit o Buried? Buried. Buried, papu. Buried es mucho mejor. Sebas, bienvenido. Buenas, ¿de qué me perdí? De nada, esta es la primera partida del directo. Primera partida, oficial. ¿Sueles hacer directo a esta hora? Sí. Este suele ser mi horario siempre. Voy a empezar a subir videos de zombies. Ya subí el primero, ¿me das consejo? Hermano, es que mira, a mí siempre me dicen eso, pero yo cuando empecé, yo no busqué consejos ni nada. Sencillamente subí lo que me gustaba y ya. Subí lo que te divierta, lo que te haga feliz y ya, eso es todo, men.
Siempre y cuando tú te diviertas, eso es lo único que importa. No tienes que tomar un curso para ser youtuber. Claro que no, al contrario. Es algo tranquilo, algo de chill ya para disfrutar. Pam, 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 pam. M14 Gang. Bueno, si es que no voy a agarrar la limpio ahorita porque está bastante fea. ¿Para cuándo el mini mini, bro? El mini mini. El mini mini. Bueno, tenemos algo de billete. Objetivo: llegar a la MP40. Necesito esta victoria, gente. La necesito. Ok. Vamos. 3.000 barotes. Puma. Ahí está. Muy bien. Súper bien. Hola, Mate. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? Un saludo para ti. Te veo hace 3 años en YouTube. 3 años apoyando aquí. Increíble. Brutal. ¿Hay easter egg en este mapa? No. No, no, no. Lo único que hay es una canción secreta, pero eso no cuenta como easter egg. O sea, entonces, si ese fuera el caso, todos los mapas tendrían easter egg. No, algo sencillo. Estos mapas en esta época eran solamente para subir de rondas y ya. Era el modo más tradicional que conocemos. Pues la MP40, yo me acuerdo que cuando empecé a jugar zombies me encantaba, pero no está tan buena. Es que se siente rara. Como se siente tan delgada que... No me gusta, no me gusta. Es mala, es mala, es mala. Es mala, 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 mala. Te quiero, pa, te quiero, Adrián, te quiero. ¿Puedes activar la canción, porfa? Depende. Depende, porque si me salta el copy y si me meten al bote. ¿Qué onda, manguito? Conseguí novia, presumido. ¿Qué onda, Peker? ¿Qué onda, querido Peker? Hola, chamoy. Chamoy, chamoy, chamoy. Manguito, ¿qué pasa? ¿Zombie es mejor que multijugador? Para mí, sí. Donnie, el gaming pone la canción. ¿Qué? Tenenene. Vamos. Extinta kill para la... Bueno, aunque puede ser ronda de Dogo, ¿no? Puede ser. ¿Qué pasa, Hugo? Ah, ¿tú quieres saber cómo activar la rola? Ah, ok, eso sí te puedo decir. Bueno, el primer meteorito para activarla está en la zona inicial. Solo le tienes que dar cuadrado ya. Y el otro está por la puerta de allá atrás. Te reto a que subas la ametralladora con una araña. Te reto a que subas a la ametralladora con una araña. ¿Cómo? ¿De qué hablas? Como una araña querías decir, pero ¿de qué estás hablando? Admite que vienes dopado, admítelo. Háganle la prueba del antidoping o el alcoholímetro. Hola, Sombra, ¿por qué me dices ay? Respeta. Ay. Hiro, gracias por las rosas. Muchas gracias. Muchas gracias. Respeten. Qué groseros. No me gusta que sean así. Se dopó con helado, será. Lo banearon. ¿Pero qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué? O sea, ¿por qué se puso así? ¿O solamente venía a tirar y ya? Pero igual no tienen que banear, o sea, a mí me da igual. A menos que ya sea muy pesado. Los únicos que hemos tenido que banear en TikTok es porque spamean tanto que la gente del chat se pone nerviosa. No, no por otra cosa. Creo que uno de los glitches más legendarios que todavía sigue es el de que te ignoran los perros acá, ¿no? En el teatro. No sé si también los zombies. Eso no me acuerdo. Hola, Diego, ¿cómo estás, amigo? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, señorito? Un saludo para ti. Gaming, ¿y no te van a dar el canal por esas banderas? No, pues tampoco, tampoco, apegadas. Tampoco YouTube es tan sensible, ¿no? Bueno, ¿quién sabe TikTok? ¿Quién sabe? Pero YouTube no. YouTube no, YouTube no. ¿Crees que en TikTok consigues más gente viendo tu contenido? No, no, no. No, es que, o sea, yo no hago TikTok esperando que vaya a tener más espectadores que en YouTube. Nada más lo hago como complemento, porque como ya no he subido casi TikToks, para que no quede abandonado el canal tampoco. Es que ya tampoco he grabado muchos cortos. Yo creo que ya conseguí grabar al menos todos los cortos más importantes que quería. Entonces por eso, no voy a grabar por grabar cualquier cosa, ¿no? Sí, pega un tiro, por favor. Pega un tiro, hermano. ¡Vamos! Recuerden que no puedo cambiar la pistola, porque si la cambio, valió más el reto. Valió más. El objetivo debería ser comprar Juggernaut. Ve a comprar Juggernaut. ¿Cuál es la ronda especial más hardcore a tu parecer? No, ronda especial, quién sabe, ¿ven? Quién sabe, porque la mayoría te garantizan es la munición. No suelen ser muy difíciles. Está complicado eso, ¿eh? ¿Alguna vez pensaste subir lo que estaba de moda para ser famoso? ¿Cuál fue la razón para seguir subiendo COD? Bueno, Chris, yo creo que no me conoces, ¿no? Creo que no me conoces.
Si llevo como 7 años haciendo directo de Call of Duty Zombies, bro, lo de subirme al tren de algo famoso, no. Si no me gusta, no lo voy a jugar. ¿Sabes? Así de fácil. No porque algo sea famoso quiere decir que te va a dar visitas. No, no, no. Depende también de cómo juegues tú, de que te la pases bien en el juego, ¿sabes? Nel. Tun, tun. Hola, Dani, ¿cómo estás? Bienvenido. Yo siento que Black Ops 1 son muy crudos. Son viejitos. Eduardo Núñez se refería a que en la torreta del teatro hay un bug para subirse a la torreta como una araña. ¿Pero por qué lo hice así? ¿Por qué no lo hice de una manera como lo dijiste tú, Eduardo? O sea, ¿por qué lo hice como si fuera un acertijo o algo? O sea, ¿por qué no dice, wey, Gaming, súbete con el glitch a la torreta ya? ¿Por qué tiene que decir, Gaming, deberías utilizar el método antiguo ancestral para subirte como una araña? Sí, cara, sí, cara. Habla normal, ¿no? Habla que se te entienda, papu. Gracias, Eduardo. Gracias, te quiero mucho. Habla que se te entienda. ¿Te terminaron, cuervo? No pasa nada, no te preocupes. No hay problema, amigo. ¡No hay problema! Ya llegará otra chica. No pasa nada. Ya llegará la indicada. El meteorito está aquí, ¿ves? Por cierto. De todas maneras, se escucha. Para que estés pendiente. ¿Y me crees que en TikTok consigues más? Pero Ren, te acabo de responder, hermano. Te acabo de... Ren, admite que me ignoras. Admite que me ignoras, Ren. Admítelo. Admítelo. ¿Transit o Vanguard? Transit. Transit, definitivamente. Admite que me ignoras, Ren. No me quieres. Me rechazaron 8 veces. Es porque le hablé. Bueno, pero mira, ve el lado positivo. Si te rechazaron 8 veces, quiere decir que tuviste el valor, el coraje de declararte 8 veces, men. Eso no lo hace cualquiera. Yo nunca me declaré a ninguna minita cuando estaba en la secundaria ni en la prepa, ¿eh? Nunca. Se refería a que en la torreta del teatro hay un box para subirse a la torreta con una araña. Eres un verdadero crack. Un guerrero que ha perdido todas sus batallas, pero eventualmente ganarás. No te preocupes. Hola, Luna. Un saludo. ¿De qué parte de Venezuela eres? De Maracaibo. De Maracaibo, papi. ¿Te gustan los zombies en Modern Warfare 3? Sí, ayer estaba jugando un poquito. En la morada. ¿Call of Duty Mobile o Free Fire? Call of Duty Mobile. Call of Duty Mobile no está mal. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Por favor. Ey, ey, ey. No me está rindiendo nada la plática, Nada, nada, nada. Tragedia. Oh. ¿Qué salió? ¡Kaboom! Viene. Ahorita van a venir los perritos, los dogos. Saludos hasta Argentina, Leonardo. ¿Por qué nunca enseñas tu cara? Porque estoy feo. Entonces después no se van a enamorar de mí. Dale. ¡Adelante! No, es que no quiero comprar la M16 ahorita porque las de ráfaga no se me dan. Algún día ponle mod. Es que yo no uso Plutonium, Luna. Por eso no le pongo mods aquí a Black Ops 1. En Black Ops 1 Plutonium lo probé una vez y me petó 2 veces y dije, nah, nunca más lo usé. No es tan estable como el Black Ops 2. Capaz que ya lo arreglaron, pero ya yo quedé con el estigma, ¿sabes? ¡Ay! 9 balas para el último dogo. ¡No! Ahí está, perfecto. Excelente. Mi Instagram, el Gaming Channel igual. El mismo nombre. Son las 3 de la mañana aquí en España, ve a dormir, pa. No te preocupes. Si muestras tu cara, me derretiré. ¡Oh, hoy vieron a los Heisenberg! ¡Ay, Dios! Hola, Minor. Pero no se supone que somos panas. No, no, tienes que verme de esa manera. Hola, Milos. Víctor. Por mí juegas con zombies. ¿Pero qué? ¿Qué hice yo? ¿Por qué soy responsable yo? ¿Qué? ¿Te motivé? ¿Sabes cocinar? No, pa, yo sé pedir. Sé pedir comida ya. Es que no. Mira. Ni sé cocinar ni me interesa cocinar. Y de vez en cuando veo programas de chef, ¿no? Y digo, oye, me gustaría cocinar eso, se ve top. Pero se me pasa de una vez. Cuando veo todos los ingredientes, todo lo que hay que hacer, digo, no, no, está bien. Mejor no. Mejor me aguanto. No he visto Arcane nunca. Si tuvieras la oportunidad de jugar con Jugerwitch, la verdad, loco, a mí no me ilusiona eso. O sea, a mí me da igual. Es que yo como no lo conocía, como yo no sé de quién era, yo no lo vi, no era mi ídolo ni nada, entonces me da igual. Para mí es como una persona normal de YouTube y ya, ¿saben? Yo entiendo que para algunas personas sea su ídolo está bien, pero para mí no, me da igual. Y tampoco voy hasta ahorita de que, ah, sí, voy a querer jugar con Jugerwitch para colgarme. No, gracias, no. No, gracias. ¡Tururú! Poeta, porque me dices gay. Respeta, homofóbica. Ay, el chat de TikTok está muy tóxico hoy. Hay que pegarles una cachetada, tóxicos. Tóxico. Eres un crack, gracias. Te quiero mucho.
¿Tienes una chamita? No, 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 ahorita estoy virgen. Estoy virgen, virgen, virgen. Ah, no, 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 banealo, Adonis, banealo, banealo. Está defendiendo un vato que le pasa packs a minitas random. Banealo, banealo. Banealo, güey. Hola, Mr. Banano. ¿Son de TikTok? Esperaba. Es verdad, TikTok. La neta sí es una anarquía bastante gacha. Bastante gacha. Para mí que ya tienes una hija. Si yo fuera padre, yo les diría. Porque, aparte, a mí me gustaría ser un padre que esté presente ahí, apoyando. La verdad, sí me encantaría. Vamos. Muchas gracias. Oye, ¿sabes cómo desbloqueó los mapas de zombies de... ¿Los mapas de zombies de qué? No vi tu mensaje completo, pa. No lo vi, no lo vi, no lo vi. Hola, Pepino King. Un saludo. Sí, ya sé que para ser padre primero tengo que tener novia. Ya sé, ya sé. No me lo tienen que recordar, gracias. Qué malos. Son malos ustedes, ¿ah? Son malos, Dios mío, me lo sacan en la cara todo el tiempo. Gracias. ¿Qué pasa, Lucas? Un saludito. ¿Ya has jugado el de mobile? Ah, el Black Ops 1 del de móvil. No. No, lo he visto nada más. No, es que no, yo no puedo jugar en celular. Tengo los dedos muy grandes, men. Entonces no juego cómodo. No puedo. Gente, primer arma mejorada. 19-11. Listo. De hecho, esa es una de las razones por las que no pude aprender a tocar guitarra. Porque los dedos tenía muy grandes. Entonces no podía presionar bien los acordes. Dedo de gorila. Exacto, men. Es mi karma. Me gustaría tener dedos chiquitos. ¿Para qué sirve Plutonium? Para poner mods. Y para jugar en otros servidores más seguros. Solamente para eso. No, yo igual juego con controles. Me compré todos los Black Ops y los Call of Duty hasta el Advanced Warfare y el Infinite Warfare. Bueno, no comparto que te hayas comprado el Advanced, pero cada quien, pa, ¿no? No te voy a juzgar. Ah, tú dices que usé mando en el celular, pero eso no es mucho pedo. Suena demasiado complejo, ¿no? Ay, Dios. No sé, pa. Ay, 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 sí, sí, sí. ¡Abre la puerta! Dios. ¿Qué le respondo? Tranquilo. Gael, gracias por la rosa. Una rosa, una rosa. Pero es que me imagino la postura en la que jugaría así con control en el celular. O sea, tengo que estar sentado y todo jorobado, ¿no? Ya en sí, soy el jorobado de Notre Dame, voy a quedar peor. ¿PlayStation o Xbox? Da igual, es lo mismo, pa. Hoy en día no importa mucho eso ya. No cambia demasiado. ¿Qué edad tienes? ¿Eres alto? 1.81. ¿Qué opinas? ¡No! ¡Primera tirada! ¡Ya tenemos los monos! ¡Egot! Gael, gracias por la rosa. Bienvenido. ¿Cómo estás? Ok, me sirve. Me sirve. ¡Me sirve! ¡Me sirve! Dime, ¿cuál es tu arma favorita después del ciervo de Apoticón? La Thundergun. La Thundergun, por supuesto. Iván, gracias por pasarte al directo. ¿Cuál es tu arma favorita? Ya, ya lo respondí eso. ¿Sos el mejor? Un saludo, Hugo. No soy el mejor. Buenas, Jürgen. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Cuánto vale una rosa? No importa lo que valga. Yo igual agradecido. Yo leo todas las donaciones si se puede. ¿Dedo? ¿Willy Rex tiene dedo? No, pero Willy Rex lo que tiene es que... La uña la tiene rara, ¿no? Del dedo gordo, creo. Era algo así. Leonardo, muchas gracias. Muchísimas gracias, pa. Te quiero. Ay, 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 te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero. Ok, un momento, un momento. Uy. No, no, no. Es que los Nova es lo que destroza aquí Nether Totem para mí. Porque al menos Five, cuando hago la 40, no me tengo que topar contra estos bichos nunca. Pero aquí se vuelve un poquito pesadilla. Un poquito nada más, ¿no? Un poquito. Hola, Mr. Kirby. ¿Para cuándo la Play 5? ¿Pero qué? ¿La Play 5 qué, pues? ¿Jugar algo en la Play 5? Cuando puedes jugar en PC, ya estás bien. ¿Por qué no activas el bot que lee los comentarios en TikTok? No, Dani, porque yo estoy en directo en YouTube. Entonces no voy a estar llenando de spam el directo de puros mensajes de TikTok. O sea, no. Eso yo creo que... Ese tipo de bots deberían activarse si tu canal tiene... No sé, como de 5 a 10 personas. Pues si tienes ya 20 personas para arriba, se vuelve un desastre eso.
Si se leen todos los mensajes, no, amén. Sería un infierno, ¿no crees? Carlos, gracias por las rosas, qué amable. O sea, imagínate que tú estás jugando y acá rato el bot leyendo y leyendo. Te vuelve loco. Un The Riz. ¿Quieren The Riz de Black Ops 1 próximamente? ¿Quieren? Podría ser. Podría ser. Lo puedo contemplar. Ay, un momento. ¡No tenemos munición! ¡No puede ser! Sácate la Thundercon. Ese es mi plan. Ese es el objetivo. Ya veremos. Eres gordito. ¡Relleno de amor! ¡Relleno de amor! ¿Cómo vas con la dieta? Tranquilo. ¿Y qué le respondo? Tranquilo. Tranquilo. Tenemos todo enero para planificar bien la dieta. Cero presión. Cero presión, muchachos. ¿No te apetece más Buried? ¿Para el resto del Pack-a-Punch? No. Para eso sí, no. Me voy a tirar esto y así me largo de aquí porque esto está terrorífico por acá. ¡Oh, shise! ¡No! Bien. Bien, bien, bien. 400 pesitos. Carlito Santiago, gracias por la rosa. Muchas gracias, Carlito. Gracias, Calo. Te quiero. ¿Me tendría que ir a dormir? Depende, mate. Si tienes sueño, vete, tranquilo. No te voy a obligar a que te quedes aquí. Descansa. No te preocupes. ¿Qué salió? ¿Qué salió? ¡Uy, el doble de punto! ¡Drexen! Regresó tu diseñador favorito. ¡Bienvenido, Drexen! ¿Qué tal? Bienvenido, pa. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? No entendí. ¿Por qué dices lo de diseñador? No entendí, pa. ¿Quién eres? ¿Quién eres, niño? ¿Quién eres? Dímelo. Iván Cerrato, gracias a ti también por las donaciones. Muchas gracias. Te quiero, pa. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Vamos a linkear y ya nos quitamos de encima la spaz. Bueno, también podríamos buscar Mjolkik, ¿no? Pepsi, gracias por la rosa. ¿Qué nos respondes? Tranquilo. Tranquilo. Hola, Yamil, bienvenido. Pepsico, gracias por las rosas. Gracias, qué amable. ¿Te gusta el anime? Yo soy más de Kimetsu no Yaiba, Full Metal Alchemist, no sé ustedes. ¿Qué anime ven ustedes? ¿Se te subió el azúcar? No. Ajá. Ahí está la spaz. Anoten, spaz completada. Escopeta horrible donde las haya y tengo que cambiar el campo de visión que se buguea todo el tiempo. Todo el tiempo se buguea, pa. No puede ser. Ahí estamos. Mi máximo de rondas en este Call of Duty es la 17, pero ¿en qué mapa? No, no conozco. Chicos, es que yo no hago bugs, ¿ok? Yo no hago bugs para subir de ronda fácil. Por eso no los conozco. Lo lamento. Yo no hago trampa, ¿ok? Yo soy honesto. Hola, Faustino. Te estoy viendo por TV y celular. Tranquilo, como quieras. Como te apetezca. ¿Vas a hacer el sorteo otra vez? Mañana lo hago, porque hoy respondió ya uno, entonces me da ilusión de que pueda responder el otro. Pero bueno, también es verdad que el que respondió es porque yo lo escribí en Instagram. No es porque él respondió al comentario. ¡Hola, Gapito! ¿Ayer saliste de fiesta o qué? ¿O por qué no estuviste acompañándonos? Saliste a la party. The party. The party. Chicos, pregunta seria. ¿Alguien salió de fiesta ayer? No creo, ¿no? Javier, bienvenido. ¿Cómo estás, hermano? Sí, es que Kino der Toten debe ser los mapas más clásicos que hay. Esto es el mapa que casi todo el mundo jugó en su momento. ¿A poco sí saliste de fiesta, Gabito? Regreso tu diseñador favorito. Feliz año gaming. Mentira. Mi mamá regañó porque me saludaste. Dijo que me iban a secuestrar. Sí, ¿no? Sí, ¿no, señora? Ya. No me secuestran a mí, señora. Por favor, por favor, Dios. Por favor. Pobrecito que lo termina regañando, ¿no? Consejo para Spaceland. A ver si le damos a Spaceland sin corte del director próximamente. Para ya poder ayudarlos ahí. Bien, gracias. Hoy jugué por primera vez a Origins y no me enteré de nada con el mapa. Es normal, Javier. Cuando yo empecé a hacer directo en 2017 y jugaba con suscriptores, no me enteraba de nada en Origins. Pero mira, hoy en día yo creo que ya más o menos me defiendo, pa. Vas a tener que jugar unas cuantas partidas para entenderle más o menos. No, y ya una vez que tengas un bastón, al menos aguanta. Pepsico, gracias por otras rosas. Gracias. Pepsico, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Ay, epa, hoy estaba jugando Plantas contra Zombies 2, ¿no? Estos niveles de los jarrones, ¿por qué están tan difíciles? Hay uno que tuve que repetir como 30 veces.
¿Será que soy malo, no? Si mentí, les tuve que repetir como 30 veces uno de esos niveles. PepsiCo, gracias por más rosas. ¡Qué amable! Te quiero, pa. Te quiero, pa. ¡Está demasiado difícil! Pedro, saluditos. Bueno. Momento de comprar Mule Cake, básicamente. Mi ronda máxima en este mapa es la 50. La hice en directo. Como que difíciles, para mí son más fáciles y divertidos. Del 2, no sé, men. Me costó demasiado, bro. ¿Qué recomiendas? ¿Black Ops 3 o Black Ops 4? Black Ops 3 primero, pero Black Ops 4 tiene mucha pasión detrás. Desafortunadamente tuvo algunos problemas, pero... pero tiene mucha pasión detrás. Había gente que lo odiaba por odiar, literal, el Black Ops 4. Oliver, gracias por la rosa. Un saludo para ti. No, no estoy enamorada. Estoy en TikTok y en YouTube nada más. Solo dos plataformas a la vez, porque si no me vuelvo loco ya. Bueno, ahora sí podríamos tirar de caja. Les dures. Les dures. ¿Qué mapa me recomiendas para Black Ops 4? Lord of the Dead. Ponte a prueba con uno chido. Si saliste de fiesta, Seba, ¿por qué no agregas el link de TikTok? No sé, me da flojera. Tampoco está el de Twitch, si te das cuenta. Y Speed Cola, ya van a empezar con Speed Cola. Ahora no lo voy a comprar, voy a comprar Double Tap. Ya van a empezar con Speed Cola, Dios. Brutal. No, pero ¿por qué? ¡Qué bobo, bobo! ¿Por qué no cambié la escopeta? ¡Bobo! Ah, no, ¿qué me tienes, Mule Cake? Por favor, deja la droga. Ya, disculpen. Hola, Didac. Gracias por eso cambiaste. Deja la droga, ¿no? Te acabas de comprar Mule Cake por eso. ¿Cuál mapa te gustaría que tenga un remake? ¿Un remake? Pues me gustaría Call of the Dead con otro remake, porque Tag der Totem me parece horrible. Me gustaría un buen mapa. Una buena... ¡Marco Olmedo! Crítica objetiva de un juego. No waifu, no party. Marco, gracias por el apoyo. Bueno, entonces tú eres jugador de Genshin, ¿no? Para ti un juego tiene que ser con waifu, si no, no rifa. Te quiero, pa. Eres grosero. ¿Qué? Pero si yo no digo groserías. Yo soy un chico family friendly. Gente, ¿cuántas groserías he dicho en este directo? Ni una. Yo no digo malas palabras. Yo no creo en eso, corazón. Aquí no decimos esas cosas feas. No he dicho ni una mala palabra. ¿Qué tal, Necker? Carlos, gracias por enviar eso. Cero, exacto. Yo digo rayos, recorcho, listo de eso. No, en otros videos... en videos no... o sea, videos nuevos no suelo decir. No, porque es que en los videos sí me preocupa que después YouTube me... yo dejé de decir groserías en realidad por YouTube. Porque cuando decías muchas groserías te marcaba los anuncios limitados. O sea, como que estuvieras rayado, pues. YouTube decía, no, es que no podemos poner anuncios en alguien que es tan grosero. Entonces por eso también dejé de decir groserías. Pero no está mal, ¿eh? Uno no necesita decir groserías para expresarse en la vida. PepsiCo, gracias por más rosas. Te quiero, pa. Ahora igual, eso no quiere decir que cuando me moleste no digo groserías, también. Ya, ya, por fin me supe curar en Back 4 Blood, exacto. Me costó, ¿eh? Al fin le entendí. Ay. Al fin. Hola, Marquito, ¿cómo estás? Crítica objetiva de un juego. No waifu, no party. No waifu, no party. The party, the party. Mira todo este desastre aquí de Nova Crawlers, por Dios. Oh my god, guys. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Wow. No quiero, no quiero, no quiero. Déjenme en paz. Déjenme en paz. ¿Para cuándo GTA? GTA 6. Quiero GTA 6 ya, lo necesito en mi vida, GTA. Hola, Gustavo. ¿Cómo que hola, amor? Jaider, gracias por las rosas. Una rosa, una rosa, una rosa. Una rosa. Una rosa. Perfecto. ¿Me dedicas un sonido de aldeano? Ja. Va, tengo el celular en 10. ¿Me vas a dejar botado, en serio? PepsiCo, gracias por más rosas. ¿Me vas a dejar botado en el directo, en serio? Qué feo. Qué feo tu corazón si me dejas botado. Rubencito, gracias. ¿Qué piensas de un remake de Nuketown Zombies de Buried? Me encantaría un remake de Buried. Me encantaría. De Nuketown, pues ya tenemos Alpha Omega. Ya eso es lo más chido que podemos tener en cuanto a Nuketown, ¿no? Pero de Buried sería épico. Me encantaría volver a ese sitio. ¿Cómo está? Claro. Buried es un mapa hermoso. Y poderlo ver de vuelta con gráficas chidas y un nuevo easter egg sería increíble. Yo lo apoyo 100%. ¿No existe cargador? ¿Qué? ¿Qué juego es ese? Black Ops 1. Call of Duty Black Ops 1. Ala, 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 ala. Adiós Gaming Channel, adiós Manguito, llámame Gaming. Tranquilo, llámame Gaming.
Insta-kill. ¿Dónde insta-kill? Uy, no te la juegues así, por favor. No te la juegues así, señorito. Bueno, hora de mejorar la hermosa Galil. Esta me la quedo toda la partida, pa. Por supuesto que sí. ¿Listo? Bien. Algún día jugaremos con seguidores, no se preocupen. Gaming, te quiero besar la MP40. Ay, Dios. Ay, Dios. Dale. Tiren granadas. Tiren granadas. Hola, Lucas, ¿cómo estás? Mi amor por zombies, ¿dónde nació? De que lo juego desde que salió. Desde 2008 que salió, lo juego. Siempre probé el modo zombies. Siempre lo disfruté. Mi papá hay veces que se enoja cuando te escucha mucho. Ala. Ala. Pasa nada, yo también me harto de mi propia voz a veces. Pero pónganse audífonos, pe. No molesten a su familia con el directo. La de usar audífonos se la saben o no se la saben. ¿No te pasa que cuando matas desde arriba sale un montón de cosas buenas de los zombies? Sí. Habían tirado el monito, ¿no? Era para que tiraras el monito. Hubieses aprovechado. Hoy no pizza, papu. Depende. Si completamos este reto, puede que me merezca una pizza. Puede ser. Puede ser, puede ser. Hola, Jus. Tini, mi mamá también. Porque dice que tienes voz de narrador. Ah, bien, bien, bien. O sea, al menos dice que tengo voz de narrador. Bien. Se firma. Gracias, señora. Gracias. Muchas gracias. Gracias. O sea, igual no quiere que me veas, pero se firma. See you in hell. ¿Qué dices, Tincho? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Chido, güey. Me voy a dormir, Gaming. Nos vemos, mate. Descansa. Buenas noches. Que te vaya bien, bien, bien. Que no te quiero ver. Cuídate. Cuídate, carnalito. ¿Al menos se merece algo por tanto esfuerzo? No sé si tanto esfuerzo, ¿no? No sé si esa es la palabra para describir lo que hago. Hola, Samuelito. ¿Cómo estás? ¿Cómo te vaya? Reventaron el botón del likes. Sobre todo los de YouTube, porque yo sé que en TikTok sí le dan like a ustedes. Marco, saludos. Saluditos. ¿Te apetece jugar un poco de Extinction? No. La neta no me apetece nada. ¿Cómo que ya pasa de trans? Y ya yo me lo he pasado. Ya yo me lo he pasado, pa. Hola, Black Boy. Puntos suspensivos, bienvenido. Dale, vamos a linkear esto. Tenemos 29 likes en YouTube. Ay, 29 likes nada más, no puede ser. Tragedia total, pues. Tragedia total. Te banco, Gaming. Gracias, Tincho. Gracias a ti conocí el bug de The Rising, el de duplicar zombies. Me imagino que te refieres a ese, ¿no? Supongo. Espera, voy a ver algo. Ya. Ok, ya estamos. Listo. Hola, Dark. ¿De qué es el reto? Tenemos que mejorar todas las armas del mapa, que son 32 en una sola partida. Se llama reto del Pack-a-Punch. No es apto para cualquier manquito, ¿no? Nada que ver. ¿Me puedes ayudar a...? Siempre me matan en ronda 10 y no consigo el arma especial. Pero bueno, entonces... Trata de no depender tanto del arma especial tan rápido. Mejor enfócate en sobrevivir. En aprender a dar vueltas bien y ya. Que puede ser que ya te mal acostumbraste a depender de, no sé, la Thundergun. Cuando no te sale, empiezas a llorar. Claro. Se viene el drama, ¿no? Quita, quita, quita. ¡Chicos! ¡Aprovecha! ¡Aprovecha, vamos! Voy a tirar de una vez el otro mono, no me importa nada. Mañana directo, gente. Mañana también hay directo a las 8 p.m. hora de la Ciudad de México. Esa es la hora de siempre. Uy, uy, uy. Vamos a mejorar dos armitas. Nos fuimos. Anoten ahí. Se viene la FAL y el MP40 de una vez. No importa que sea de pared. No importa si te gusta Coldplay. Perfecto. Oye, ve la cantidad de munición de la MP40 cuando la mejoras. Es ridículo eso. Hola, Jair. De los mejores consejos, 10 de 1000. Sí, ¿verdad? 10 de 1000. Mira, mira. Tiene la misma cantidad de munición que normal. Qué gacho. Qué gacho, por Dios. Eduardo, ¿qué tal pasaste Navidad? Bien, con mi papá y mi hermano. Tranquilo, la verdad.
¿Tú veías el top escapadas de Optic? No. No, no, no. O sea, ¿hablas de zombies? No, no, no. No, yo lo único que veía de Optic era de francotirador en Call of Duty, en multi. Las compilaciones estas de kills con sniper era increíble. Wey, yo me enteré hace dos días que había un youtuber que yo veía sus clips de Call of Duty, ¿no? Que se llamaba Only Use Me Blade. Algo así como que solo uso mi navaja, ¿no? Era un vato que se sacaba Tactical Nukes con puro cuchillo. Wey, me di cuenta que 10 años después el vato ahora se pone a hacer directo y se queda borracho, inconsciente. Dice cosas racistas. Qué decepción, man. Qué decepción, ¿eh? Alguien que yo veía sus videos, pensaba que se volvió loco ya. Terrible. Terrible, man. Literal, man. O sea, literal hace directo y se queda borracho y llegó la policía porque se la llamaron los espectadores. No, no, no. Terrible. En un hotel borracho. No. Oliver, gracias por la rosa. Bienvenido. ¿Cómo que qué basado? No. No, no digan eso. Buenas noches, desafiando GTA. Momento jugador de LOL. No, pues era jugador de Call of Duty. Y mira cómo terminó. Hola, Irving. Está la FAL para afuera. Sería yo, dice Gala. ¿Por qué dicen que serían ustedes, Dios? ¿Por qué dicen eso? Wow, wow, wow. La vueltica por acá. ¿Qué vos? Muchas gracias, Alto. Muchas gracias. Gracias. Uy. No importa si te gusta Coldplay. No importa si te gusta Green Day. No creo, ¿no? Una munición. Mato, la que en mi casa llegaron a 74 en Black Ops 2 de pueblo. ¿A poco? Oye, pero ¿es en serio? Sin trampa ni nada, pa. No serás tú el mejor jugador del mundo, ¿no? Suena demasiado top eso. Es bien difícil. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en México? Desde 2007. Na, 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 na. ¿Te has peleado? No, no, no. No, no, no. Es lo que siempre digo, pa. Yo cuando estaba en la secundaria y en la prepa... Bueno, no te voy a mentir. Cuando llegué a México, era de los más altos del salón. Así que ¿quién se iba a meter conmigo? ¿Quién? Y en Venezuela también era alto ya, entonces no... Una vez me intentó como que buscar pleito uno en Venezuela, pero no, al final terminamos relación cordial. No es que no volvimos panas, pero al menos cordial, ¿no? De saludar y todo bien. Era el típico malo así de serie, ¿no? Que solamente busca conflicto con cualquiera, porque sí, ya. Pero no, 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 al final, normal. ¡Mael, muchas gracias por la donación! Gracias, Mael. Muchísimas, muchísimas gracias. Y al final nos besamos. Gracias, Mael. Te quiero mucho. Te quiero, pa. Qué amable. Ay, no, 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 no. No veo, no veo. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué opinas de The Day Before? Fue una estafa muy grande. Qué bueno que yo pedí mi reembolso y no me quejo. Pero yo sí pedí mi reembolso de una vez. Grabé el video que hice para el Gaming Place y ya. Y lo regresé. Se veía, loco, se veía a leguas que era una estafa. Había gente todavía que me comentó en mi video, y eso que no tiene tampoco muchas visitas, ¿no? Pero me dijeron, el juego es bueno, tú eres el que no sabes jugarlo. A los dos días ya había cerrado el estudio, imagínate. Pero el juego era bueno, ¿no? El juego era muy bueno. ¿Boca o River? River. River, papu. El juego se supone que era buenísimo. Y me sabes si Black Ops 3 es multiplataforma. No, ¿qué hablas? Black Ops 4 tampoco, ¿eh? El único juego multiplataforma, o el primero que empezó esto, Cold War. Cold War. Te estoy viendo en mi tablet que me trajeron los Reyes Magos. Bien, Jorge. Felicidades, bro. Disfrútala. Disfrútala, carnalito. Me alegra. No. No seas malo. ¡Saludos, Josué! No seas malo. Ouch. Sí, se hago directo en la morada, pero... Aquí quiero revisar de YouTube. Espérame. Quiero revisar si la monetización está bien. Me acordé ahorita, a ver. Ok, limitada. Ya va. Ya. Listo. Rosario Central. ¿Rosario Central o News? No sé, pa. Es que ahí sí está difícil. Me gusta la camisa de Rosario Central. Creo que se ve más top. Así que Rosario Central. Boca, guácala. Sí, guácala, boca, va. Guácala. Fuchi.
Fuchi, ¿cómo va tu canal de juego? Pues bien, normal. Gaming, me vi tu easter egg de Blood of the Dead. ¿Alguna recomendación para hacerlo yo? Bueno, si puedes, llévate el cadáver ambulante, porque ese te va a hacer la vida mucho más tranquila, mucho más amigable, pa. Cadáver ambulante muy top ahí. God. Y ahora sí, M16. Pero esta vamos a usarla para llenarnos de punticos, ¿no? Claro que sí. Claro que sí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Existe custom de 31 minutos? No, no, no. Y esa sería una buena sugerencia, ¿no? Que lo hiciera alguien. Pues tiene que ser latino. ¿Magmagat o Acidgat? Yo creo que la Magmagat. Que la Acidgat la nerfearon muy feo en Blood of the Dead, ¿eh? Cambiaron el tipo de disparo y ya no fue lo mismo. Puedes saludar a mi amigo Irving alias el Negro. ¿Qué tal, Irving? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, amigo? La Banshee está chida, cállate. Oscar, ya no leo. Sí leo todo. Pero también tengo que jugar, recuerden. Por favor. Téngame un poquito de paciencia, P. Uy. ¡No! ¿Qué fue? ¿Qué fue? No. Ya, calma. Oh, shit. ¡Ay! No. No me dejes esta vasca, pa. ¡Ala! Bueno, está bien. Para salir esto de una vez, supongo. ¡Ay, Dios! ¿Ya te aliviaste el dolor de espalda? Yo vivo con dolor de espalda. No me alivié de eso. Sí, estoy en directo en YouTube. En YouTube y en TikTok. En las dos. ¿Pueden creerlo? En las dos plataformas a la vez. Increíble. ¡Coño! ¡La Mjolki! ¡Te odio! ¡Mjolki! ¡Te odio! ¡Te odio con todo mi corazón! ¡Mjolki! ¡Te odio! Perdí la China Lake, seguro. Perdí la China Lake, ¿verdad? Ah, no. Te odio, Mjolki. Te odio. ¡Ay! Me enredé feo cambiando de arma ahí, Dios mío. ¡Qué pedazo de estúpido! Oh my god, guys. Bueno, eso dolió un poco. Eso me dolió. Ah, oh, loco, me tenía mis 10.000 punticos ahí para mejorar, bien emocionado. No, porque es que la Galil la tenía. Por no comprar Speed Cola, por eso perdí, por imbécil. Compra Speed Cola, babieco, cómpralo ya, adiós. Cómpralo, por favor. Vámonos. A mejorar la China Lake. China Lake. Let's go. No me queda muchísimo tiempo, ya sabes, el estudio. Tranquilo. ¡Pablo Miranda! ¡Hola, que me un besote en el chiquito! No, Pablo, gracias por el apoyo, pero beso ahí no, papu. Gracias. Gracias, muchas gracias, Pablito. Te quiero, pa. Te quiero mucho. Jürgen, dale un timeout, porfa, a BTS, para que aprenda. Por grosero. Por ejemplo, a BTS le dimos timeout por spamear el mismo mensaje que era normal, pero lo puso 40 veces en 20 segundos. BTS, no hagas eso, que se borran los mensajes de tus amigos del chat. Qué feo, man. Qué mal chateador. Qué mal chateador eres, de verdad. Respeta a tus amiguitos del chat, por favor. No te queremos, BTS, no te queremos. ¿Qué pasa, Ro? ¿Cómo estás? ¿Cómo hiciste para tener tantos chicles? Porque juego mucho, pa. Es normal que tenga esa cantidad de caramelos, ¿no crees? Sky, gracias por las 4 rositas. Muchas gracias. Qué amable sujeto, de verdad. China bitch. Mira los likes, prefiero no verlos. Prefiero no torturarme viendo esos likes. Juego mucho con amigos. Tengo mis momentos que juego con los panas, sí. ¿Para cuándo fotopata? Nunca. ¿Te gustan los caramelos? No me encantan, pero podría comer alguno. Pero es que ahorita que me venga a la mente, o sea, Halls nada más. Y normalmente como Halls es después de comer que estoy en la calle, que no me puedo cepillar. Pero no porque diga, oh, qué rico, me provoca un Halls. No. 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 Freezer. Ay, Dios. Oh, por Dios.
Oh, por Dios, oh, por Dios. LOL. LOL. ¡No, no! ¡Auch! ¡Chicos! 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 Voy a volver a hacer la misma cosa de ahorita, eh. Voy a volver a hacer la gaming. ¿Llamo venezolano en México? Gracias, pa. Yo también te quiero. Yo también te quiero. Aquí está. ¿De dónde viene tu frase de el doble de puntos? Pues de que en el doblaje latino de Black Ops 2 dice así: el doble de puntos. Desde ahí viene. Literal, pa. Hola, Christopher. Josué. ¿Deseaste alguno de los juguetes que promocionaban en la TV? Sí, claro, claro. Como creo que casi todo el mundo, ¿no? Pam, param. Viene de Halo. De Halo, ¿verdad? De ahí me la saqué, de Halo. ¿Cuál te parece peor, Electric Cherry o Mulky? Para mí el... No, es que Electric Cherry, si lo combinas con Speed Cola, men, sí te salva la vida, pa. A mí al menos sí me ha salvado. Sí. No comparto tu opinión. ¡Ey, ey! ¡Cuidado con la luz! ¡Con la luz! Hola, gaming, un besote en el chiquito Papu XD. ¡Qué grande! No, Mike, es que no es que Black Ops 1 lo streameo a mejor calidad. Es que como estoy jugando en PC, se ve mejor. Pero no es que yo le cambie calidad ni nada. Es por eso, por jugar en PC. Madres. Ok, esto está buenísimo, pa. Buenísimo. Rebajas. ¡Tenemos las rebajas! ¡A por ellos! Pero está bueno tener Mio Key aquí, supongo. ¡Boo! ¡Boo! Vamos a buscar a María y Tifoidea. Linux, ¿cómo que Linux? Roger Vargas, ¿cómo estás, querido? Roger. Roger. Loco, me cambio la Galil y no me importa nada, Me la cambio. ¡Ay! Oh no, voy a pagar caro. Voy a pagar caro esto. Voy a pagar caro esto. Tú tuviste la mítica Canaimita. Canaimita. ¿Qué es Canaimita? ¿Qué es eso? Supongo que no la tuve. ¿Esa escopeta mejorada es God? No, no es God. No mientas, Gapito. ¿Qué gráfica usas? 4070 Ti. Ah, Canaima sí, Canaima sí. La jugaba fútbol ahí en la calle, ¿no? Eso sí. Eso sí. Vamos, vamos. Él está en otra plataforma, estoy en YouTube. Sí, en YouTube y en TikTok. En las dos. En las dos, en las dos, en las dos. Y ahora sí, vamos a mejorar estas cositas. Y la Dragon, para adentro las dos. Me la voy a jugar a pasar la ronda con estas dos armas, Tun, tun, tun. Tun, tun, tun. ¿Esto es real? Sí, es real, sí. ¿Por qué? ¿Por qué lo dices? ¡Claro que es real! ¡Claro que lo es! Estoy jugando al Titanic mientras miro el directo. ¡Suerte! ¡Estás haciendo el easter egg! Pedazo de loco, suerte, men. Vas a sufrir ahí, ¿Qué pasa, Yair, Saúl? Un saludo para ustedes. Ah, Canaima es la PC del gobierno aquí en Venezuela. Ah, no, eso sí no me tocó, men. No, no, no. No, es que yo creo que ya me había ido de... Yo me había ido ya de Venezuela, man. Lo siento, eso no me tocó. Tun, tun. Hola, Sonia, Gabriel. O bueno, creo que en mi escuela no estaba eso, Hola, Steven, pero debe ser una PC horrible. Si es del gobierno, horrible. ¿Y de Venezuela, además? Seguro viene de Irak o algo así. ¿Cuándo comenzó tu carrera en YouTube? Bueno, mi canal lo creé en 2012, subiendo videos sin comentario de FIFA y Multi. Y algunos de Zombie y Random. Pero en 2016 empecé ya a comentar los videos y a hacer directo. Cuando salió Grodkrobi empecé a hacer directo. Grodkrobi. Esa es mi etapa en YouTube. En YouTube. ¿Eres el mejor? No lo soy, Justin. ¿Es cierto que puedo comprar medio Venezuela con un dólar? No, no es cierto. No es cierto porque ya en Venezuela todo está dolarizado, entonces ya no rifa, man. Hace unos años podías hacer fiesta con 100 dólares en Venezuela, pero hoy en día ya no. No. Ya no, porque todo, o sea, todo ya está en dólares allá. No te aceptan bolívares. ¿Para cuándo muestras la cara? Nunca. Nunca. Bueno, algún día, chicos. No lo vamos a descartar, algún día será. Ender, ¿cómo estás? ¿Extrañas Venezuela? La mayoría de
de personas que conocía, de amigos y muchos familiares se han ido de Venezuela. Entonces no. No, porque la Venezuela en la que yo viví ya no existe de todas maneras. Ya no es lo mismo. O sea, yo no voy a extrañar el país donde nací porque sí ya, no. Sino por la gente también, ¿no? ¿De qué país sos? De Venezuela, ¿viste? Soy de Venezuela, guacho. Mate, pero vas y vienes, ¿no? ¿Te vas del directo o no? ¿Cómo es? Gente, no me gusta ninguna de las dos armas que tengo. ¿Qué procede? ¿Qué procede? No, no, no. Momento serio. Ay, Dios. Qué pesaditos. Qué pesaditos. ¿Para cuándo la Thunder Gun? La necesito. Si me da la Thunder ahorita me la va a dar para mi tercer arma. Estoy segurísimo. Segurísimo, pa. ¿Eres guacho o güey? No sé. Dragunov, te quiero mucho. Adiós. Adiós, escopetica. Y bueno, con esta nos tenemos que forrar. No regresaría a Venezuela, no. Es que no tengo nada ya, el internet es malo. Se va la luz a cada rato. ¿Qué voy a hacer, ven? Para el trabajo que hago yo no me sirve estar en Venezuela. No puedo hacer mi trabajo. No puedo, imposible. Me tendría que volver de videos nada más. ¿Qué te parece mostrar la cara al millón de subs? Es que eso ya hemos dicho, pero yo no creo que lleguemos al millón de subs. No creo, pa. Entonces estoy seguro. Estoy protegido, no va a pasar eso. Ouch. Ay. ¡Ay! ¡Oh, por Dios! ¡Que te pires! ¡Que te pires! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso estuvo un poquito peligroso. Let's go, let's go. ¿Y si llegamos al millón este año, tú crees? No creo. No lo veo, ¿eh? Es que el millón, eso está demasiado lejos. En caso de tener que cambiar de contenido, que subes a qué juego o tipo de contenido. Es que tengo un canal nuevo que se llama El Gaming Place, donde estoy subiendo pura variedad, pa. Puedes verlo si quieres, si te interesa ver otras cositas. Actualmente vivo en México. México. No está linkeado. ¡Eric Osvaldo! Muchas gracias por la donación. Gracias, Eric. Activa la canción por... ¿Cómo se prenden con la rola del mapa, eh? Se ponen eléctricos. Después la activo. Es que está cerrada la puerta esa. No voy a abrir. No voy a gastar dinero ahorita. Hasta que queme la caja. Gaming, dueño de mí. No, gracias. Le mando un saludo a mi hermano Brian. Saludos. Saluditos. Saludos, saludos. Activa la canción, porfa. Te quiero, pa. ¿Eres negro o no? No, no, no. O sea... Yo soy moreno, digamos. Siempre lo digo, mi mamá es blanca, mi papá es moreno, entonces yo soy una mezcla. Café con leche soy yo. ¿Qué pasó con la última torre? La de Hex, la completamos. Por supuesto. Conseguimos la victoria, papu. Pero voy a comprar Mule Kick, ¿no? Eso dije. Dijiste que ibas a comprar Mule Kick, Gaiman. Completo. No, no, no. Ay, Dios. Ay, Dios. Cucurru, cucu, paloma. Palomita de mi corazón. ¿Esto es real, chat? Esto es real. Esto es real, sí señor. ¿A qué hora crees terminar el reto? ¡Pronto! ¡Pronto! ¿No compras Mule Kick? Es que yo lo... O sea, no lo compro porque me encante, sino que lo compro para agarrar rápido las armas. ¿Te consideras NPC Gaming? No, no, no. No, para nada. ¡Para nada! Pero a mí a veces me parece curioso que hay gente que se actúa como NPC llamando NPCs a otro. Eso me parece muy curioso, ¿eh? Crítico de Pop, bienvenido. Bienvenido. ¿Tú conoces al streamer Alberto? Siento que me vas a alburear. Mejor no digo si lo conozco o no. No me vas a alburear, ¿verdad? Respétame. Jorgito, ¿qué pasa? Saludos. ¡Saludos! Back for Blood o Left for Dead. Back for Blood. No, no, no. ¡Gacha! ¡Gacha, pa! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¿Qué? Creo que tengo las peores... No me... Es que el juego es capaz de... No, mejor me aguanto, porque no vaya a ser que me dé una bazooka, eh. No vaya a ser. Neil.
no, 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 no encuentro tu otro canal. Métete en este canal donde dice inicio y baja, y ahí te va a salir mi canal de cortos y el de variedad. El Gaming Channel YouTube es el de cortos. Dale. ¿El zombie? ¡Zombie! Bueno, mientras esperamos al zombie, no voy a pausar, te muestro mi canal, ¿ok? ¿Qué opinas? Me van a matar por imbécil. Rápido. Aquí está, el Gaming Place. Rápido, el Gaming Place, ok, ya, listo. ¡Listo, que me matan! Ya, ya. Ya, ya, perfecto. ¿Has jugado GTA 6? GTA 5, perdón. Sí. Sí, cuando salió lo jugué, por supuesto. No, es que no quiero pausar porque el arrastrado está lejísimo. Ah, mira, aquí viene, ve. Uy, cuidado, no era un arrastrado, era un Nova. Este sí me hubiera podido tronar, Papelón, papelón. Hace 2 años dijiste que llegar a los 500.000 era imposible y mira cómo vas. Sí, pero... no sé, es que a mí de todas maneras no me gusta como ir tan lejos. En todo caso, la meta del canal debería ser llegar a 700.000, ¿no? Poco a poco, no piensa en el millón porque falta mucho para eso. Entonces, ese es el detalle. Con calma, ¿no? Con tranquilidad. Con tranquilidad sobre todo, y ya. Vamos. Vamos. ¡Qué buena, Spectre! Me ha sorprendido, pa. God, para sacar punticos, digo. No para matar, pero... chida, ¿no? Me largo, voy a mejorarla de una vez. Ojalá que no pague caro esto. Espero que no termine mal. ¿Por qué haces rondas en ese lugar y no donde está el easter egg? A ver. ¿Cómo que dónde está el easter egg? ¿Dónde se supone que está el easter egg para ti? ¿Dónde? ¿Cuál easter egg, sinvergüenza? ¿Cuál easter egg? Spartan Tomás, bienvenido. ¿Juegas Free Fire? Zapegato. Hermano, ¿qué tal, Brandon? Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué pasaría si un día despiertas y Call of Duty desapareció de la faz de la Tierra? Pues sería más feliz seguramente. No, no he cenado, Brandon. ¡Ey! ¿Se acuerdan del easter egg de las velas? ¡Wow! ¡Qué nostalgia, pa! El easter egg de las velas. Brutal. ¿Qué onda, pa? ¿Cuándo la Fonder y la Rengon? La Fonder y la Rengon, dice. La Fonder. Si tú te refieres a la zona donde está Doubletta para subir de rondas, esa estrategia no funciona aquí. Esa es para Black Ops 3, ¿eh? O sea, eso no funciona aquí, pa. Nel. O sea, si lo haces, lo único que vas a terminar es bajo tierra. Saludos hasta Venezuela, Alan. Utiliza este código en Plutonium. Nel. Nel. Loco, increíble que siguen poniendo la frase esa de BCNP. Es neta. En 2024 y siguen poniendo eso de que deletrea esto. Qué pesos son, Qué pesos con esa frase, Dios. ¿Juegas Clash Royale? No, nunca lo he jugado. Nunca, pa. He jugado custom maps de Clash. No sé si te sirva. Algo es algo, ¿no? ¡Cuidado! ¿Hablas soles o lunes? ¿Qué? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? Me sirve. Es fácil matar al jefe George. No, tiene demasiada vida. Es una esponja ya. Una esponja, más nada. Entonces tienes que tener paciencia. Yo te recomiendo, yo subí un corto al respecto, que le des con la Dragon. La Dragon es una muy buena opción porque tiene bastante, bastante daño. Gente, se me está complicando un poquito la cosa, Vamos. Ahí. ¿Listo? Me dio sueño. Nos vemos, APK. Cuídate. Te quiero, pa. Gracias por haber acompañado. Va a tirar un monito por acá. Vamos. No me de repetía. No me de repetía tan rápido. ¿Qué idioma hablas? ¿Qué idioma hablo? ¿Inglés? Un poquito de alemán. Y español. ¡Otra vez! ¡Qué perro! ¡Qué perro! No, no, no. No es posible esto. ¡Juda! No, 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 no. ¡Judazo! Gracias, bro. Gracias por el apoyo, Judazo. Bienvenido, bienvenido. Saludos hasta la Argentina. ¿Qué onda, bro? Saludos hasta la Argentina. Te reto a usar Full China Legacy Flopper. Ajá. Ahorita.
Ok. Me seguía pegando. Me seguían reventando. Está bien, está bien. Chido tu cotorreo, güey. Chido, chido. Oh, por Dios. Oh, por Dios. Oh, por Dios. Esto va a terminar horrible. Te quisiera donar, pero ando pobre. No te preocupes, yo te pedí que donaras. No. No te pedí que dones. Otra vez la M16. La eterna salvadora. Carpintero, claro que sí. Claro que sí. Chicos, perdí. No, por favor, no, por favor. Kevin, gracias por las rosas, qué amable. Dios, Dios. Kevin, un amigo quiere que seas novio de su prima. Pero por qué. ¿Qué gana él con eso? ¿Qué ganaría él con eso? No entiendo. Si piensa que le voy a regalar consola, ¿vale? No. Nada que ver. Nada que ver. Where's the box? Ah, sigue aquí, ¿no? Sigue por acá. Gaming, ¿por qué Easter Egg de Black Ops 3 debería empezar incluyendo Chronicles? ¿Quizás Revelations? Ese puede que sea una buena opción y es amigable. Y ya no sé cuál es mi tercer arma, loco. Terrible. Terrible. A ver, vamos a hacer una cosa más chida. Mejoremos de una vez los balísticos y para afuera. Vaya propuesta indecente. ¿Has pensado en ser locutor de radio? No, no. Saludos a mi mamá, está viendo. Saludos para la mamá de Iñaki, que no me dijo su nombre, el señorito Iñaki, ¿eh? Ballistic Knives, pa' adentro. Faltan demasiadas armas, pa. Mamita. Mamita. Hoy no hay morada. La arepa es colombiana o venezolana. Nada, da igual. Pasa nada, no pasa nada. Tienes la voz de Wilfrido Vargas. Ese no es un cantante. Creo. No, no lo sé, no estoy seguro. Hola, Lion, ¿cómo te ha ido, pa? ¿Qué tal? ¿Tiempo sin ver uno de tus directos? Frank, pásale. Alejandra, bienvenida. Saludos a mi esposa Liliana. Saludos, Liliana. Saludito. ¿De qué país eres? De Venezuela, Venezuela. Anderson, ¿cómo estás? Un reto del pacaponche en Cold War sería muy difícil. Lo hice una sola vez, Alejandro, y en The Machine fue. No es difícil, pero es tedioso. Hay que hacer demasiadas rondas ahí. No te lo recomiendo, la verdad. Epa, no tengo monos, ¿eh? Ay, Dios. Ay, Dios. Saludos al señor Israel. Saludos, señor Israel. Está viendo el directo en la sala, ¿no? Hola, Narpse. Bueno, vamos a jugar a buscar la caja por todo el mapa. No puede ser. ¡Ey, Judazo! Gracias por otra donación. Kevin, salieron los Ballistic Knives en COD Mobile y son un asco. ¿Para cuándo toda la saga de Resident Evil? Y los balísticos los sacaron hasta ahorita, en serio. No había salido ni una sola. De las 20.000 variantes que tiene. Toda la saga de Resident, ¿no? Bueno, ya los instalé al menos. Ahí los tengo. Para cuando me provoque. ¡Luis! ¡Saluditos! Aquí está la caja, chicos. ¡Ey, para allá la Thunder, por favor, eh! O hasta la Raygun, que no me la ha dado. ¡La Raygun! No. No puede ser. No puede ser, eh. Oh my god. Voy a esperar para conectar el teleporter y ya pasamos de ronda. Este no es el último. Ok. Órale, órale. Tomen agua, chicos. No he tomado agua en todo el directo. ¿Qué procede? Agüita, pa. Coca, Pepsi. Saben igual. Lo mismo. Gaming, gracias a ti ahorro para una PC Gamer para el Plutonium. ¡Qué grande! El castrador te llama, además. ¡Qué nombre, pa! ¡Qué nombre! Un saludo, hermano. ¡Judazo! Sacando telarañas los juegos. Sí, sacando telarañas, pero son joyitas. Vale la pena. ¿No crees? Vale la pena, men. Que los Resident Evil, la gran mayoría son muy top. Claro, exceptuando el 6. ¿Cómo se llamaba este Resident Evil? El Umbrella algo, ¿no? Hombre, la Corps, el que era multijugador nada más, diablo. No sé qué estaba pensando Capcom ahí, eh. Terrible. Ándale, ya sabes, Gavito, recibo el 5 que siempre digo la frase. 7 minutes, Chris.
7 minutes is all I can spare to play with you. Qué top, man. La frase de Wesker cuando está con Jill y Chris que se enfrentan. Oh, Dios mío. 7 minutes, Chris. Hola, Monroy. ¿Qué tal? Te amo. Te quiero. Te quiero, Cristóbal. No, yo no sé por qué la gente odiaría Modern Warfare 3. Lo que pasa es que también salió el mame este de que es un DLC de Modern Warfare 2 por $70 y tal. Pero no, no es un DLC, güey. O sea, es un juego diferente. Y luego también hay gente que dice, no, que DMZ es DMZ Zombie. No, tiene que ver. DMZ no, DMZ era otra cosa. DMZ era un producto inferior. Me van a perdonar, pero es así, era un producto inferior. Tapa amarilla, pirata, región 4. Vamos. Vamos. Sí, ya sé que le puse lo de gracias por tu apoyo, Papu. Sí, lo escribí yo. Gracias por el apoyo a ustedes, a los que ven el directo me refiero. No puedo poner gracias por su apoyo, no puedo, no puedo. No puedo, no puedo, no puedo. Ay, ay, ay. No, no, no. No, 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 no. Recarga bien pesado. Sí, cara. DMZ, ¿de qué trataba? DMZ era... eran 6 equipos, pero era competitivo, pues. O sea, te podían matar los otros equipos. Y era haciendo contratos, pero es que no es lo mismo. Era un PvP, jugador contra jugador, pues. Player versus player. Eso no está chido. No estaba bueno que te ponías a hacer una misión ahí en DMZ y venía otro equipo, te mataba y ya, se acabó la partida. Ok, divertido. Qué top. Qué chido. Pues no, no era chido. No era God. Granada. ¡Granada! A ver. ¡Granada! ¡Quiero sacar puntos! ¡No me rinde! Vámonos. Ahora la FAMAS. FAMAS. La FAMAS para adentro. El mejor mapa que existe. Kino. No sé si el mejor, pero es bueno. Pero el mejor, mejor. Ay, si no sepa. Si sí tengo mis dudas. Vamos a la playa. Sí, quisieron hacer un tipo Escape from Tarkov. Exacto. Exactamente. Vámonos, vámonos. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Cuántas armas nos faltan? 40.000. Bueno, llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 armas llevo. Perfecto. Saúl, ¿para cuándo? H-Doom. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, H-Doom? ¿Eso no es algo, eso es algo raro o qué? Muchas gracias, pa. Saúl, eso debe ser algo raro, ¿no? Te quiero, pa. No sé de qué hablas. Debe ser un juego raro, ¿verdad? De otaku. Seguro. Ay. Ay. No, no son 80 armas, son 32. 32 armitas. Eso es poquito, 32 armas. Eso no es nada. 32 armitas nada más. Es el mod H del Doom. Ah, no tengo ni idea. Eduardo Núñez Andrade, ¿para cuándo el reto de 935? ¡Ey! ¿Tuviste ese video, Eduardo? Ese es un video de 2016 que subí del reto 935. ¡Qué top, man! Pero creo que lo hice en el gigante, ¿verdad? Me suena. ¿Jugarás Elden Ring? Ya lo he jugado, ya lo pasé. Ya lo pasé. Quiero jugar el DLC que se supone que debería salir este año, pero... los de From Software no han confirmado nada. Mira, ya se me fue toda la munición de la FAMAS. Guácala. Qué asco de arma. Qué asco. Qué asco de armas en Black Ops 1, Dios. ¿Para cuándo un W? ¿Y qué? ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Qué de demonios? ¿De qué demonios me hablas, niño? Nos fuimos. Adiós. Stray sí lo terminé. Lo hice en directo en Twitch hace mucho tiempo ya. Hace más de un año. Cuando salió. Mentira, no sé exactamente cuándo fue. Pero sí, ese sí lo pasé, papu. Vato loco. Vato loco. Ya está linkeado esto. Ahora vamos a ver si ya por fin salen las armitas chidas, ¿no? La necesitamos. Oh, mejoramos. No, no voy a mejorar la Python todavía. ¿Para qué? ¿Para cuándo el reto de 935?
Reto 935. Hola, Gamin, voy llegando de que me perdí. Hola, Jesus Christ. Jesus Christ. ¿Cómo estás? Te perdiste, bueno, de 24 ronditas de Caliducci. La Thunder, si todo sale bien, nos va a salir justo acá. Justo en este momento se viene la Thunder Gun. ¿Qué tal va el life? Bien. Bien, bien, bien. Ah, no, no estaba aquí en la caja, la quemé. Ay, no mames, estaba en Dressing Room aquí. ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo tienes esa arma? ¿Qué? ¿Qué tiene el arma? Yo no, no hay ningún arma diferente que no esté en todas las versiones de Kino. Gaming, mira, ¿qué? ¿Qué cosa, Freddy? ¿Qué tengo que ver, Freddy? ¿Qué tengo que ver? ¿No failes? Ok. Ok, sí, pasé al lado de la caja. ¡Órale! ¡Órale! ¡Muy bien! Señoras, sí, señores. ¿Y qué pesó con la Spectre, ¡Qué pesado! ¿Has vencido a Mefistófeles? ¡Claro! Leo, por favor. ¡Hasta he vencido a Mefistófeles en solo! ¡Por favor, Leo! ¡Me ofendes! ¡Me ofendes, papu! ¿Quién es? Gracias por la rosa. Muchas gracias. ¡Qué amable! Solo unos pocos podemos contar que hemos vencido a Mefisto en solo. Y yo soy uno de ellos. Fuimos a mejorar a la Python. A la Python. ¿Cuál es el camuflaje de oro? Este camuflaje es el de multijugador. Lo que pasa es que en PC, si cambias el nombre de un archivo, el juego piensa que es el camuflaje de multijugador y ya. O sea, como que engañas al juego y ya. Eso es todo lo que hace. Pequeño truquito para PC nada más. Gaming, es muy tarde. Perdón, ¿qué hora es? Nah, 9:17, güey. Bien temprano. Mañana es domingo. Bien temprano, güey. Tengo una rosa, gracias, Freddy. Una rosa para otra rosa, te faltó decirme. Gracias. Qué bonito. Qué bonito mensaje. Este mapa me encanta, sí. Pero también es cierto que ya, conforme pasan tantos años, ya no lo juego tanto como en su momento. Normal, uno se va quemando un poquito. Pero es que los de Black Ops 3 se me hacen mucho más top porque como puedo hacer easter egg, siento que tengo más contenido ahí. Más horas de diversión. ¡Mamma mía! ¿Qué salió? Pa' afuera. Dale, Thunder. Te noto lenta, ¿Qué sucede? Ya no jugué más FIFA, no. Este año, y el año anterior tampoco, jugué nada más como un mes nada más. Es que el FIFA como requiere tanto compromiso cada año el online. Pues si vas a jugar el modo carrera no hay problema, pero si vas a jugar en línea tienes que meterle demasiadas horas. No puedo, no puedo. Me consume la vida, pa. Tengo que hacer ejercicio también. ¿Messi o Messi? Cristiano. Ronaldo. Yo me quedo con Ronaldo, mi comandante. Granadita para acá. Granadita para allá. Alfred, gracias. Gracias al que envió 7 tacos que tiene el nombre en coreano o chino, gracias. Qué amable eres. Toma. Toma. Bueno, gente, ronda bastante productiva. Buena ronda. Sí, no, sí fue una buena ronda. Yo creo que sí. ¿A nadie del chat le gusta FIFA? No, si habrá fiferos aquí. No muchos, pero tiene que haber unos fiferos. Hola, repórtense los fiferos del chat. ¿Para cuándo la novia? Chicos, pero es que no es tan fácil como creen, ¿ok? Sobre todo porque no salgo de la casa. Central, gracias por las 54 rosas. Gracias. Si uno no sale de la casa es complicado ligar. Ya me conocen, ya saben cómo soy. ¿Y Flopper qué? ¿Qué? ¿Flopper qué? Si Flopper no sale aquí. ¿Qué dices? Oye, nadie me ha preguntado hoy que por qué los iconos de los perks se ven diferentes. Qué extraño. Suele ser una pregunta muy frecuente. Adiós, se me va a descargar el celular. Pero sí puedes cargar. ¿Pero por qué me paso? Que la caja está aquí, tío. La caja está aquí. 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 Ok, tenemos la Raygun. Vamos, vamos. Tenemos la Raygun. La Raygun. Y para hacer puntos, capaz que compro la M16 y ya, ¿verdad? Nah.
Nah, qué gacho. Qué gacho. Qué gacho. Ethan, gracias por esos GGs. Qué amable. Te quiero mucho. Gracias a los que han apoyado el directo, cracks. Muchas, muchas gracias, como siempre. Agradecido con el apoyo. Doble tiro, ajá. Ahorita lo compro. Dale. Vamos a hacer una pelotica ahorita en la ronda 27. Reventamos con la espectre y sacamos demasiados puntos. Ese es mi plan. Vamos. Ethan, gracias por las 14 rositas. Gracias. Una rosa, una rosa. Gaming, ¿por qué los iconos de los perros se ven diferentes? Gracias. Es porque tengo todavía un mod ahí instalado desde hace mucho tiempo en Five que afecta a todos los mapas. Y no lo puedo desinstalar, no sé cómo es, así que ya ni modo. Se quedó para siempre eso. Templario Supreme. Hola. ¿Cómo estás, Templario? Vamos. Vamos. Solamente no conozcas a tu novia virtual. Luego resulta ser un señor gordo que le gustan monas chinas. Oye, ¿qué tiene que...? Así que me acabas de describir, ¿no? Pero... No, pero a ver, si tú vas a tener una novia virtual, al menos tienes que hablar con ella, ¿no? No solamente por escrito. Ahí sí te estás jugando a que sea un gavito. Un gavito cualquiera. Te llamas Charlie. Me llamo Carlos. Carlos. Yo no sé si soy Charlie, pa. Yo creo que no, No todos los Carlos somos Charlie. Aunque no lo crean. Pa, ahorita ya tendría las tres armas perfectas para subir de ronda aquí, ¿no? Ya no tengo que cambiar. ¿Para qué? No quiero. Pero la Raygun, por desgracia... No, mentira. Me va a quitar la ballesta, ¿verdad? La ballestita para afuera. Vamos a mejorarla, de hecho. Crossbow. Para tener monos. Me gustas mucho, gracias. Gracias, amigo. Gracias. Te veo en 480p porque mi internet es manquito. No, Adrián, y lo lamento. Lo lamento. ¿Cuántas bajas tenemos? 808. A ver. Para que se complete, hay que matar uno. Ahora no se va a completar, ¿no? Ya, listo. Ahí está, mató bien. Cuidado. Bueno, chicos, vamos bien, Vamos muy bien. Muy, muy bien con este reto. De manera positiva. Pero ya, ni modo, hay que cambiar alguna de las armas que tengo. ¿Qué prefieren? ¿Me quedo con la ballesta o con la Raygun? Es difícil, Es difícil. Ballesta, pa. Pero la cosa es que la ballesta la use bien. Sería el detalle. Uy. Wow, 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 wow. Veo bastantes también que... Bueno, no, ahora sí veo más que ponen Raygun. Ahora sí. Bueno, la ballesta tampoco tiene demasiados disparos. No son demasiados. Hola, Arturito. Aguanta, aguanta, aguanta. Eso sí, para los puntos otro día, ¿no? Nah, mira, todos los que maté con la sondra y te dan como 300 pesos nada más. No quiero. Nil. Nil. El poder... Está bien, me quedo con la Raygun, pues. Me quedo con la Raygun, si ustedes lo dicen. El poder de tu amor que me eleva a lo profundo como un globo hasta el cielo. El Papu Sass, bienvenido. Mi primera consola, la 64. Eso me lo están preguntando mucho últimamente. La Nintendo 64 fue mi primera consola, pa. Me la compraron en diciembre. En diciembre de 1999. Oh my god, guys. Oh my god, guys. Hola, Dani. Sí, buenísima, buenísima consola, la verdad. Marcó un antes y un después. Un saludo, zombie. Y Juan, gracias por los 29 GGs. Te quiero. Una historia curiosa de tu vida. Ah, no tenía historias curiosas. ¿Para cuándo Speedrun de Shadows of Evil? ¡Estás loco! ¿Tú has visto el Speedrun? ¡Hay que ser buenísimo! No, no, no. Imposible para mí. El movimiento que tienen los jugadores de teclado y mouse es brutal. Brutal, bro. Para mí no. Bueno,
chico. Voy a tirar esto. No importa. No pasa nada. No hay problema. Adiós, ballesta. Te quiero mucho. Te quiero, pa. Ey, ey, ey. Que el mono seguía estando ahí, perrito malvado. Sí, cara. ¡Rápido! Ok. Ok, se acaba de armar un limpio. No, 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 mentira. ¿Qué me te va a pedir que no grites, por favor? No grites. Voy a pedirte que no grites y ya. ¿Pagas Disney Plus? Sí, sí, sí. Lo tengo que cancelar porque no lo uso. Dios. Oh, por Dios. Casi, casi tira toda la partida a la basura. Ese es el gaming, sí. Ese tonto es el gaming. Me confié mucho ahí, Gente, miren el billete que tengo. En Black Ops 2 se consiguen puntos más fácil, ¿verdad? Mucho más fácil que aquí. Al menos en pueblito, sí. Pueblito, sí. Dios. No. Qué bueno en Disney Plus. Las películas de Marvel. Y Juan, gracias por ese. Por esos 20 lazos que enviaste. Me electrocutaste, Pedrito. Pedrito, me electrocutaste. Gracias, pa. Te quiero, pa. ¿Una trieta de caja o qué? Por supuesto. Por supuesto que sí. Uy, esta sí no la tenemos. ¡Agarra! ¡Agarra el arma! ¡Auch! Quita. Teleporter, anoten ahí. HK-21 también completada. HK, dale, date la vuelta, pesado. Muy amable. Y la Raygun de una vez también, ¿no? ¿Qué esperamos? Sí, HK y Raygun. Ahí está, dos. Axel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Ahora sí me motivo. Ahora sí. Bien. Ya le metimos un poquito de nitro aquí. Como debe ser. El cast. Sí, Venezuela ahorita está en puesto de clasificación para el mundial. Pero. Que no sé, me. No tengo fe. No tengo fe porque hay que esperar demasiado para el otro partido. Es hasta septiembre de este año. Imagínate. Este es Kino der Toten. El Teatro de los Muertos se llama. Kino der Toten. Ahí está. Campo de visión. Dale. Déjense venir. A ver. Oye, pero ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Por qué no hace daño el arma? ¿Por qué? ¿Por qué? Esto no mata, weón. Esto no mata nada. No mata nada. Este reto ya no lo hiciste. Franco, créeme, si para ti es un problema que repita las cosas, este canal no es para ti. No. Desde 2016 he repetido mapas. Eres como el Rambo de los zombies. Sí, ¿no? El Rambo de los zombies. Ya está. Pasamos de ronda. Sí, señor. Bueno, por ahora, no sé si relajado, pero... Al menos siento que sí se puede, pero va a ser un poquito tardado, ¿eh? Un poquito. Tengo que apresurarme. Mira, esta arma yo creo que mejor me la cambio... Porque lo único que voy a hacer es KM. Voy a cambiármela por esta. Que viene, ronda normal. Sí, es mejor con esta y ya. Para sacar puntos y listo. Lo único que necesito, puntitos. Puntitos. Unos 15.000 puntitos, ¿no? A mejorar. Mejoramos la Thunder y chido. Vamos a correr con la Thunder con mejor. Debo llevar ahorita como 15 armas. 15 de 32. Va bien, creo yo que va bien. ¿Ya reventaron el botón del like o no? ¡Ya lo reventaron! ¡Reviéntelo! ¡Reviéntelo! Uy, uy, uy. No, King Destroke, eso no es un easter egg, pa. Eso no es un easter egg. Lo de poner las cintas no es un easter egg. Eso es un mini easter egg en todo caso, pa. Y eso créeme, todo el mundo que jugó Kino sabe lo de poner las cintas, bro. Eso es más legendario. Sí, hija de Gref, yo lo sigo en Twitter, sí. Y en Twitch. En YouTube no estoy suscrito. Oh, no. ¡Ay!
¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Eduardo Núñez! ¿Para cuándo otro top? Es que, no sé, Eduardo, ¿de qué se te ocurre? Gracias, pa, ahorita no sé, pa. Yo creo que ya... ahorita no hay de qué, ¿no? Ya sacamos toda la caliduchi. ¡Uy! Toda la caliduchi. Me parece. ¡Te vas a calmar! ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué te quedabas atorado? Una rosa, una rosa, una rosa, una rosa. Una rosa, una rosa, una rosa. Dios. A ver, es que vale la pena. Yo sé que esto puede ser algo tedioso, ¿no? Pero, gente, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Parte de la estrategia, ¿ok? Ni modo. A forrarnos. Templario, gracias. Rifles de asalto. No, ¿qué es lo que me faltaba? Ametralladoras ligeras. Rifle de asalto no hice. Ese creo que se había hecho, güey, ¿no? O lo que hice fue de mejores armas de caja, será. Ramírez, gracias por esos tres chiles. Bueno, sí, vamos a anotar de ametralladoras ligeras y de rifles de asalto. Puede ser eso. ¿Qué opinas de Verruk? No es mi mapa favorito, la verdad. Lo puedo llegar a jugar, pero es que no es que me la voy a pasar increíble. ¿Para no. cuándo otro top? ¡Adelante! Bueno, ahí está, ya tenemos 10.000 varos. Me late. Me late, pa. Está bien, está bien, está bien. ¿Esto ya está conectado? No. Nel. ¡Quita! ¡Quita! ¡Quita, quita, por favor! ¡Quita, quita, quita! Ah, fue de mejorar armas de caja. Ah, ya, ya. Listo. Se viene entonces, se viene. Bueno, no sé cuándo, pero... pronto. 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 ¡Perro! ¡Qué! ¡Na huevo nada! ¡Ala, ala, 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 ala. Eso estuvo muy raro. Muy raro estuvo eso. Bueno, se intentó. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé qué fue eso. Entré en pánico ahí. ¿Cuál fue el juego más tóxico que jugaste? Pues, bueno, los Call of Duty son tóxicos, ¿no? No hay que ir muy lejos. Call of Duty. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu primo y último favorito? Richtofen, Richtofen. Andy, ¿cómo estás? Gente, voy a perder. Voy a perder. Voy a perder. Voy a perder. No voy a ir. No voy a ir. Esto no está linkeado todavía, ¿no? No. Ahorita lo linkeamos. No me hagas esto. No me hagas esto. No, no, no. Perdí mi hermosa Raygun. A la madre. Mira todo lo que viene ahí. Es por los estúpidos Nova, men. Son lo más asqueroso. Más asqueroso de Kino Vertoten. Ah, mira, ahorita sí hay bastantes zombies, a ver. Zombies normales, digo. Vamos a alinearlos. Quita, quita. Mira, mira el Nova como viene, ¿eh? Oh, por Dios. Oh, por Dios. Loco, vaya caída más sosa, te lo juro. Te lo juro. ¿Qué dio? ¿Qué dio, güey? A nadie le importa ese carpintero, a nadie. A nadie le importa. Igual lo voy a agarrar, pero a nadie, a nadie. Gracias. Vamos, vamos, vamos. 5.000. Órale. Órale, vato loco. Vato loco, vato loco. El juego no me va a derrotar. Ok, no me va a derrotar este juego. Imposible. Ahí está. Y ya. Así como si nada.
Me largo a mejorar. ¿Cómo vas con el reto? Muy mal. Iwan, gracias por eso que mandaste. Qué amable. Buenas, lee tú. La foto del Marco está chistosa. ¿Tú crees? Quita. Quita. Hola, Thunder. Se le olvidó servir a la Thunder, no, a la Thunder. Uf. Uf, 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 uf. Saludos a Joel. Saludos, Joel. Saluditos, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Mi hermano menor les decía pedidos de los Nova, a los crawlers, eso. Ramírez, gracias por los 22 chiles. Gente, ¿por qué me torturo con este tipo de desafíos? ¿Qué es lo que busco? Tengo un problema, ¿verdad? ¿Qué necesidad? Son demasiadas armas aquí. Son 32 armas y no te da casi puntos el juego. No, no, no. Vaya tortura, men. Vaya tortura, brody. ¿Cuántas llevo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Llevo la mitad ya oficialmente. Es que también, como siempre digo en este tipo de mapas, como hay tantas de pared, también por eso se siente un poco más lento. Demasiadas armas de pared aquí. Ahí está, ronda 30. Ahorita creo que vienen los doguitos, ¿no? Dogos, 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 dogos. Dogos, dogos, dogos. Repetida. Gacho. Se viene extensible. Nel. Hola, Winston. Auch. Auch. ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? Mira, vamos a tirar el monito por acá. Eso es. Y ya. Un poco de calma. No, y luego la cosa es que no vaya a ser que, por ejemplo, tenga que seguir tirando de caja y no me sale un arma. ¿Será que empiezo a mejorar las de pared también, no? Para sentirme mejor. Wow, wow, wow. Wow. Ay, ay, ay. No te atrevas. No te atrevas. No, 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 no. No, no, no. Yo pasé Origins con Vicente Fernández. Ok, ok, está bien. ¿Cuánto tiempo llevas en directo? Pues como hora y media, creo, gente. Sí, ya es bastante aquí. Pura sufridera, loca. Dos pinta. Tiene una pinta para ronda 40 aquí, Dios. A ver, ¿y la MP5 no me dará más puntos? Sí, ¿no? Claro, pero el problema es que la MP5, para comprarla, un textazo. Textazo entrar por aquí. Ouch. Ouch. No, bueno, la MP5 sí me puede ayudar. Double tap. Pero es que ustedes me dicen double tap. ¿Cómo compro double tap? Si ya tengo los 4 perks, ¿cómo hago? ¿Cómo le hago, muchachos? Una pregunta, Jimmy. ¿Cómo no te aburres de jugar COD Zombie? Hermano, hay gente que juega Fortnite desde 2017 todos los días. No lo entenderías, ¿ok? Cuando uno tiene sus gustos, no se aburre ya. Así de sencillo. O hay gente que juega FIFA todos los años. Todos los años. No lo entenderías, Henry. Wow. 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 Claro, double tap también te quema toda la munición de una vez. Uy, está bien. Egot. Egot. Perfecto. Sí, para mí zombies es un estilo de vida ya. Exactamente. ¿Un juego? No, un estilo de vida. Yo soy Somber. Vamos, vamos. Ajá. Ajá, muy bien. 7200 ya. ¿Para cuándo la rolita? ¿No se escucha? Sí, tengo canciones de fondo. No se oyen. Dale. Dale. Sí, o sea, la ventaja del COD Zombie es que hay muchísimos mapas, diferentes juegos. No tengo que darle al mismo nada más. Si solamente jugara el mismo Call of Duty todos los días, ahí sí yo creo que ya me hubiera quemado.
Por ejemplo, ¿hace cuánto que no le he dado a Black Ops 1? Hace un montón. Y esta versión de Kino, ni hablar, pa. Entonces, de esa manera me mantengo motivado a seguir jugando zombies. Zombies. Muy bonito y todo, pero y 115, cállate. Cállate, güey. No la voy a activar ahora, no la voy a activar. Kino ZZ Bancan, qué feo tu corazón. Kino es un mapa clásico, me lo respetas. El de Giant, ese sí no me gusta. De Giant nunca me ha gustado mucho para rejugar. En su momento, al salir Black Ops 3, lo jugué como un loco, pero ya en la actualidad no. No me provoca. Ya está linkeado. ¿Qué tal si mejoramos la MP5 y la M16 de una vez? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hay que pensarlo. ¿Cuántas armas llevas, Gimme? Muchas. No, llevo la mitad, papu. 16. En realidad no son tantas. No, la M16 no la voy a mejorar entonces. Ya no. ¿En cuánto apagas? No sé. Oye, pero ya, es que me está dando muchas repetidas, bro. Qué pesado. O sea, con tantas repetidas ahí sí no voy a poder. Ahí sí no se va a poder, joven. No. Vámonos, MP5 para adentro. Y bueno, con esta versión mejorada, vamos a gastar todas las balitas. Kino de Black Ops 3 no lo jugué porque no me gusta mucho hacer ahí el resto del pack-a-punch. No, no me convence. No sé. Me das una recomendación para el easter egg de Moon para terminarlo en menos tiempo. Es que depende de la suerte, tienes que tirar de caja hasta que te dé las granadas. Entonces, no hay truco para hacerlo más rápido. Al menos yo no lo conozco. Yo normalmente cuando hago un Moon en directo me tardo 2 horas. Es una odisea. Y eso sí es que lo logro, eh. Shit, gracias por las rosas. Qué amable, señor. Qué grande. Qué grande, por favor. Órale. Ajá, bien, 6000 ahí. Vamos. Oye, bien, ¿no? Bien. 7000 aquí ya. Ahora sí se viene lo chido. ¿Tú crees? ¿Tú crees, señor? ¿Tú de verdad crees? 8000. Ok, ahora sí se podría venir lo chido. Podría. Aprovecha esos ball points, por favor, por favor. Por favor. Ay. No. Te odio, Freezer. Rápido. ¡Perrito! Gimme, de verdad, qué desperdicio de double points. No, ni tanto, ni tanto. No creen, ni tanto. Uy. Ouch. Ay, eso dolió. 12000. Alistair, amigo. 13000, vamos por los 15000. Vamos por los 15000 y sobrado. Vamos con todo. Por favor. Sí. Ahí está. Bueno, gente, sacamos adelante la partida ahí. Juntos lo hicimos, chicos. Y ahora vamos a cambiar acá. A ver qué más me da. Y mejoro la M16 y la de caja. RPK. Muy bien, RPK. Muy bien. Uy. Está hecho. Perfecto. ¿Para cuándo volvemos a Infinite Warfare? ¿No les provoca un Infinite Warfare, chicos? Un Spaceland.
Spaceland. Le puedo dar Spaceland en YouTube y después lo doy Fiston en los bosques en la morada. Podría hacer eso. Porque es que la verdad Fiston en YouTube como que no... No le late a la people. A la people. Wow. Te van a matar los perros, gaming. La cosa radioactiva, no Fiston. Fiston está feo. Shaolin. Shaolin Shuffle. Adiós, Templario. Gracias por acompañar. Te quiero, pa. Te quiero, pa. Te quiero, pa. Vamos. Bueno, muchachos. No voy a gastar la plata todavía. Para sentirme pro con este billete loco que voy a tener ahorita. ¿Ok? Parte de mi estrategia. No puedes matar a los perros con la Thunder. O no te da el Max Ammo. Sí me lo dio, güey. Sí me lo dio. No, es que eso no afecta. Hay veces donde los perros a veces no te sueltan el Max Ammo, pero eso es un bug. Normalmente el siguiente zombie de ronda te lo suele dar. O sea, es lo que recuerdo que suele pasar. Corre, corre con la Thunder. Thunder Gun. ¿Cómo salgo en TikTok? El Gaming Channel 335. 335, pa. 335. Ay, RPK. Ay, RPK. ¡Dios! ¡Uy! ¡Uy! Espérate. Espérate, vamos a botar todas las balas aquí, ¿verdad? Muchachitos, venga para acá, venga para acá. ¡Mira eso, mira eso! ¡20.000! ¡Sí! Estoy emocionado. Señoras y señores, Galil es mejor que la RPK, pero la RPK se siente bien, a diferencia de la otra, la HK21, si no me gusta cómo se siente. Personaje, no sé, como que se vuelve muy torpe. Y está Egot. Egot. Saludos, Irving. ¿Cómo estás? Saludos para tu amigo Dorian. Saludos, saludos. ¿Cómo me le va, señor? A ver, ¿qué tal con las Claymores? Bueno, bueno, bueno. Las Claymores también. Te mato. ¡No! Ay, 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 ay. Hola Gael, ¿cómo estás? Buenas noches. Llegaste tarde, ¿no, Gael? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Mentira, mentira, te quiero, pa. Te quiero, pa. Wow, wow, wow. Recargando las últimas balitas por acá. ¿Qué tuviste primero, una Play o un Xbox? Primero tuve Play, Play 2. La Xbox fue la 360. Qué tóxico el gaming. Gaming, cuéntame tu vida. Ok, estudié ingeniería mecánica y ya. Soy Somber. Y listo, me llamo Gaming. Hola Joshua, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¡Samu! ¡Bienvenido! ¡Dios! ¡Dios! 7.000 pesos por una Xbox Series S estaría bien. Oye, pero no estaba un poquito más barata hace poco. No estaban como en 5.500. Yo digo. Oye, hombre, ya tranquilo, no repitas eso, pe. No da risa, ok. No da risa. RPK. Adentro. Adentro. Vamos. Y M16 también, para adentro. Perfecto. Y mira toda la plata que queda: 20.000 varos. Listo. Se completa ya. Igual voy a matar, obviamente, pero esto no mata nada. Ahí está. Listo. Listo, listo. Ahora sí. Ahora sí creo que estamos haciendo progreso. Hola, Yuta Okotsu. Arigato gozaimasu. Bienvenido. Crashea. ¿Qué cosa crashea? ¿Qué dice que crashea? Epa, ¿de dónde saliste tú? ¿De dónde saliste tú? ¿Por qué tienes que matar? O sea... ¡Ay, ay, ay! Para que se complete el reto del Pack-a-Punch, tienes que matar un zombie al menos. Una kill. Para confirmarla, si no...
Hay veces que me ha tocado porque, no sé, mejoro el arma, se me olvida matar con ella y la tengo que volver a recoger. Ni modo. Ni modo. Hay que confirmar la kill. ¡Ey, Megalodon Foster! Gracias, Megalodon, por esa donación. Te quiero, Megalodon. Te quiero, pa. Eres demasiado amable, que lo sepas. ¿Cuánto para que te dejes tumbar? No, no, no. No, papu. ¿Cómo crees? Yo no me dejo tumbar ahorita, Por nada del mundo. Bueno, tampoco por nada, nada, no. ¿Qué tal, Junior? Buenas noches, ¿cómo está la vaina? ¿Qué me cuentas? Gracias por acompañarnos en esta velada. En esta bonita velada. ¿Dulcens o Elite 2? Nunca he probado el Elite ese. Nunca. Esos controles tan caros, los especiales, los que tienen como gatillos, ¿no? Gatillos extra atrás, digo. Tan cariñosísimos esos controles. Está ahí loco, ¿viste? Una flor para otra flor. Gracias. Gracias. Bueno, voy a agarrar de pared ahorita ya. Vamos a terminar la de pared. Let's go. Ay, RPK, RPK, RPK. Dios. 30.000. Sí, salió rentable, de hecho. Mejorala. Muy rentable, cracks. Gaming, ¿el Cold War Zombies vale la pena? Sí, sí vale la pena, claro. Yo hice un video al respecto de Cold War. Los que tengan dudas antes de comprar un juego así, vean los vídeos. Veanlos, chicos, veanlos. Veanlos. Que los vean. Que los vean. Adiós. Está M14 y Olimpia. Vayan anotando porque las vamos a hacer de una vez. M14 y Olimpia. Vale, por acá. ¡Fuera! Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Cucurru cucú. Cucurru cucú, cucurru cucú. Oh, por Dios. Ah, es que... Steven, ¿venden un Series S que viene con refrigerante? En serio, no sabía, güey. Bueno, y si traen meses de Game Pass, supongo que puede estar bien, supongo. Pero ¿dónde venden con refrigerante el Series S? No había visto ese pack. Ese pack no lo conozco. ¿O será que te lo están vendiendo usado? Sí, un Series X que es un refrigerador. No, 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 él dice que su consola, o sea, que la consola viene con refrigerante, dice, ¿no? Sí, ¿no? Sí, porque aquí dice que vale 7.000 y viene con base refrigerante y 3 meses de Game Pass. ¡Leto! ¡Cucurru, cucu, paloma! Cuidado, gaming, o me enojo. ¿Por qué te vas a enojar, pues? ¿Por qué? Muchas gracias, Leto. ¡Qué grande! Esta es la Super Olimpia que me decían, chicos. Esta es la Super Olimpia que me vendían. Ok, sí, sí es buena, la verdad, sí. La verdad, sí es buena. Sí es buena, ok. Sí, 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 sí es buena. Sí es buena, sí es buena. Sí es God. ¡Y Gael Edu! ¿Cuánto pues? Voy llegando y quiero verte un rato más. Muchas gracias, Gael. No, no, yo voy a seguir aquí, ven. Voy a seguir acá. Tengo que completar este reto. De lo contrario, no me puedo ir. No puedo escaparme. Y lo que falta es vaina, mi hermano, créeme, ¿eh? Te quiero, Gael, gracias por la donación, Eso lo pongo para el cochinito para ahorrar. Para comprarme GTA cuando salga. Va a costar $200, dicen. ¡No! ¡Deja de darme armas repetidas, pesado! Chicos, oficialmente me estoy poniendo nervioso. Me está dando puras armas repetidas. ¿Qué hago? Wow. Saca la baby gun. Ahí estaría bueno. El único mod que me acuerdo que utilicé aquí hace muchísimo tiempo fue... La caja sigue ahí, es en serio que no la he quemado, de verdad. Que podías poner bastón de viento aquí, pero cambia la Thunder. Esto es básicamente lo mismo. Paloma. Cuidado, gaming, o me enojo. ¿Por qué te vas a enojar, pues? ¿Por qué te vas a enojar, pues? Ding, ding.
faces. Time for the count. ¿Cuánto fue? Bueno, Steven, voy en ese caso creo que sí. Verte un rato más. Cómprala entonces si puedes. Si te lo puedes permitir, adelante. Adelante. ¿Qué más, qué más? ¡Auch! ¡Órale! ¡Órale! Te compro la AUG, gracias. ¡Oh, por Dios! ¡Ya le cuesta mucho! Chequense que mi plan está saliendo de manera perfecta. Perfecta. Bueno, ¿saben qué armas me van a costar bastante? Las pistolitas, la que es una sola y después duales. Esa es que esa va a ser pesadilla, men. Da rabia que tiene que sacar las dos versiones, pero ni modo. Hola, Yelty, ¿cómo estás? Buenas noches, todo fino. Que tengas buena noche. ¡Nos vemos, Santiaguito! ¡Cuídate! Gracias por acompañar. Hasta la próxima, bro. Miren, si yo pudiera regalarles una consola, con gusto lo haría, muchachos, pero yo no me puedo permitir eso. O sea, ya estoy sorteando dos copias de Modern Warfare 3 que me van a dejar liquidado. Por favor, Por favor. Cuando yo... Si tengo alguna vez el dinero de sobra para poder sortear consolas, lo haré, con mucho gusto. Con mucho gusto. O que me llegara un patrocinio, ¿no? Estaría bueno, pero no, no me llega nada interesante, loco. Nada que tú digas, no, esto vale la pena recomendarlo. No los voy a recomendar una página que lo llenen de virus después, que les hackeen la compu. ¡Nel! ¡No, Piz! ¡No, Piz! Sinceridad, ¿cuánto ganas como Somber? Eso no se pregunta, ¿ok? Eso no se pregunta. Ese es un tema... Pero yo gano mucho menos de lo que ustedes creen. Ustedes pensarán que yo me estoy forrando, pero no. Si yo viviera en Estados Unidos o en España, viviría al límite. Al límite. O sea, en países de primer mundo, digo, ¿no? Hola, Jekner. ¿Cuántos años tiene? Los que tenga, los que tenga, güey. Los que tenga. Bueno, ya tengo algunos añitos, corazón, digamos. Algunos añitos. Ouch. Cuando quieras explotar, pesada. Dale, vamos a mejorar la AUG. Va adentro. Falta la comando también. Comando. España. España. Listo. Y ahora gastamos las granadas por acá. ¿Qué pasa, Jekner? ¿Vale la pena Modern Warfare 3 por el zombie que se filtró? Chronicles... ¡No, no, no, no! ¡No, no! Me pregunta alguien en TikTok que si vale la pena Modern Warfare 3 zombies porque se filtró Chronicles 2. ¿Qué dice? ¿Qué dice que se filtró Chronicles 2? ¿Qué dices? No sabes nada de zombies, te diría Eddie Richtofen. No sabes nada de zombies, hermano. Eso es más falso que... Más falso que los aliens. ¿Tienes otro trabajo aparte de este? Bueno, también trabajo en Twitch. Aunque hoy creo que no voy a hacer Twitch. Pero también trabajo ahí. Me puedes encontrar por la plataforma morada. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Es que con lo que yo trabajo de ingeniero mecánico... O sea, yo no puedo... O sea, ahorita yo no puedo ejercer de ingeniero y meterle el tiempo que le meto a YouTube. No puedo. No puedo, no puedo. Al menos no podría hacer videos. Directo supongo que sí, porque de todas maneras voy a llegar en la noche, ¿no? Pero no podría, ven. Terminaría hartísimo ya de todo. ¡Gael Edu! ¡Gracias por la bomba! ¡Gael! ¡Qué locura, hermano! ¡Te quiero, pa! ¡Te quiero, Gael! ¡Qué crack, eh! Gael apoyando de manera bestial, eh. Brutal. Gracias, bro. Te quiero mucho. Modern Warfare 3 Zombies merece la pena, pero segurísimo. Segurísimo, ¿eh? Cómprenlo. Si no les gusta, me echan la culpa. Quita, 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 nefasto. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. A ver, ¿qué dice la donación? Nomás me voy a comprar la PC porque escuché que jugarás con subs, nomás que no...
Sí, te vas a comprar, claro. Claro. Sí, porque yo juego con suscriptores, ¿verdad? Claro. Sí, gracias, pa. Gracias, Gael. Te quiero. Te quiero mucho. Un crack. Nomás me voy a comprar la PC porque escuché que jugaras con Sub, nomás que no sea cierto. ¿Qué me vas a hacer? ¿Me vas a pegar o qué si no es cierto? ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo esa falacia, Dios? Perdón por no ver tu directo, no digas eso. No digas eso, no te disculpes nunca por no ver un directo, carnalito. Gente, vamos a comprar la MPL. ¿Ok? La MPL y... también voy a mejorar la AK de papel. La que está justo acá. Pues ahora estás obligado a hacerlo. ¿Será? ¿Será que sí? Perdón por preguntarlo de tu sueldo, ¿no? Tranquilo, tranquilo. No pasa nada, no pasa nada. Tranquilo tú, no te preocupes. No te preocupes, bro. ¡Auch! ¡Recargando! ¡Recargando! Debería irme de aquí. Estamos jugando con fuego. Dios. ¡Ya, güey! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! No, no voy para largo. Créeme que no, pa. Créeme que no. Voy volando en esta partida. Volando. Volandini. Igual te lo... ah, bueno, Gael, si igual te lo vas a comprar, entonces no hay ningún tipo de problema, ¿verdad? Ahí sí no me va a sentir mal. ¿Verdad, chicos, que no vamos para largo? ¿Verdad que no? Lo vamos a completar rápido. Oye, te tengo una oferta. ¿Qué? A ver, se llama Amo la Droga el que me plantea la oferta. Ay, Dios. No quiero nada raro, pa, gracias. Gracias. ¿Conoces a Doom Richard? Claro, si es miembro distinguido de este canal, pa. Yo sé que él hace directo en TikTok. Bueno, no sé si también en YouTube. Pero en TikTok sí lo he visto. Alfredito, ¿cómo estás? Chicos, 30 mil pesos. 30 mil. 30 mil. 30 mil. Alfredo, gracias por las rositas. Una rosa, una rosa, una rosa. Una rosa. ¡Ey, de Poker Hugo! Muchas gracias por el apoyo. Gracias, de Poker Hugo. Te quiero, pa. Te quiero, pa. Eres demasiado, demasiado generoso. Gracias. Pues ya va, es que quedan demasiados zombies. Me da cosa. No, no los quiero matar con la Thunder. Porque mira, aquí puedo sacar demasiados puntos. No los maté a... ay, procede a matarlos a todos. Gracias, de Poker, por la bomba, Muchas gracias, señorito. Qué amable eres. Ah, bueno, literal, lo maté a todo. No quiero matarlos con la Thunder y lo mata a todo. El póker te conoce. No, o sea, el que donó no es póker, el de España, pero póker yo sí lo conozco, sí. He hablado con póker. Un crack el póker. Un crack. MPL y acá. Listo, listo. ¿Te imaginas que te pase la maldición de Samantha? No, eso no pasa aquí, Yo creo que aquí no pasa, loco. A ver qué dice la donación de The Poker. Siempre me han gustado tus videos. Gracias, no recuerdo bro. Desde cuando te sigo, pero mis tardes son especiales cuando tengo videos del gaming. Saludos y fuerza a la Comu Somber. Te quiero, pa. Qué bonito mensaje, ¿no? Qué grande. Qué bonito mensaje. Te quiero, pa. Gente, me enorgullece decirles que ya me faltan dos armas de pared nada más. ¿Qué tal? 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 ¿Ya vieron? Lo vamos a lograr. Lo vamos a conseguir. Bueno, faltan las de caja, pero X. Estamos chavos. Uy, que mira más zapita, Dios. Y esa mira zorra, pues. Ahí está. Adelante. Ronda 34 y sin ningún tipo de miedo. Ojalá que salga liquidación en esta ronda, esperemos. ¿Toda mi vida he jugado zombies? Bien, haces muy bien. Haces muy, muy, muy bien. ¿Ustedes, por ejemplo, tienen algún mapa de confort?
¿A qué me refiero? A ese mapa que siempre juegan cuando solamente tienen ganas de darle un poquito a zombie. Y dicen, no, vamos a darle a este porque es mi favorito, porque me divierto mucho subiendo rondas aquí, lo que sea. Soy de Colombia, de Isendrag. Ah, mira, de Isendrag. Origins, pueblo. Claro, es que pueblito es de confianza, ¿no? The Giant, Buried. ¿Por qué dije Buried? Buried. Revelations, Momos is Dead, The Riz. ¿Tú cuándo empecé, por cierto? Five. No, Gavito, no mientas. No mientas. Wanted. 9, ah, mira. O sea, tú, por ejemplo, cuando quieres tu dosis de zombies a cula, dice, vamos para 9, ¿no? Egot. Egot. Shinonuma. Shinonuma. Llámate con las dos, Ay, ay, ay. A ver, yo no llores, lloro. Es que lloro porque soy manquito. Gustavo, gracias por la rosa, pa. Bueno, gente, ya se acabaron los quick revives. No importa, eso no me va a detener. No me va a detener en mi sueño. Ay, Dios, a mí me encanta Buried Moon. Eso sí me sorprende que tú digas no. O sea, me encanta jugar Moon así casual. Me parece muy sorprendente eso. Y ahora como el chavo... Pi, 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 pi. Pi, 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 pi. ¡Fuller Chimmy! Literal superpueblo. Y hace 4 años que te conocí. ¿Cómo sabes que justo hace 4 años, bro? Bienvenido, Fuller. Gracias. Te quiero mucho. Gracias. Gracias. ¿Cuándo va? ¿Por qué soy pobre? ¿Shinonuma? ¿O el de las torretas? Creí que habías fallecido en la 27. Bueno, no, sí, me caí también ahí, pero seguimos con vida. Pues, básicamente estamos ya en la última vida. Sobreviviré, claro está. Tengo que aguantar. Tengo que conseguirlo. Hora de tirar de caja ya. A ver. Te mato. ¡No! ¡No! ¡Cuidado con la luz! Nit Superpueblo, hoy hace 4 años que te conocí, bro. 4 años ya aquí, ¿ah? Se dice pronto. 4 años apoyando, pa. ¡Qué barbaridad! Te quiero mucho. Bueno, vamos a comprar las 2 últimas de pared que me faltan, entonces. Al menos subirme la moral con eso. ¿Cómo vas con el reto? Pues, a ver, podría ir peor. Podría ir mucho peor. Pero ya tenemos la última vida, entonces tengo que jugar serio. Muy desconcentrado, sobre todo, ¿verdad? Estúpida stakeout horrible. Uy, ya va, que la cajita está aquí. Mejor tiro de caja. Pero la MP40 sí la mejoré, pa. Sí, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó con la Spectre? ¿Qué pasó con la Spectre? ¡Dale, monstruo! ¡Dios! ¡Oh, por Dios! Me falta la bazooka, por ejemplo. La M72 LO. Horrible esa. ¿Listo? Bye, bye. Se viene Stakeout. Stakeout. En mi casa me pongo a imitar tu llanto. El pipi. Anthony, gracias por ese corazón. ¿Tú puedes mirar cómo se suscribió un seguidor? No, porque eso es de la privacidad de la gente. Donde se puede ver eso es en Twitch. Porque en el chat de ahí tú le das clic al nombre de una persona y te dice hace cuánto te sigue. Pero en YouTube no. En YouTube no te sale algo así, man. Qué pena, va. Estaría bueno que te saliera el registro ahí. Gente, de la caja me faltan las pistolitas. La G11, la Commando y la M72. Madre, voy a perder aquí, Por lo que más quieres que mi channel, quítate la escopeta horrible esta. Quítate esta vaina ya. Quítatela de una vez. ¡Juaco! Gracias por la donación. Saludos hasta Chile. Bienvenido. Bienvenido. ¿Cachai, Juaco? ¿Cachai? Bienvenido, pa. Te quiero. Te quiero, brother. Dice que mi channel está vivo. ¿Qué? Dani, no estoy muerto todavía. Ya me está en la jala.
Ya me pusiste tú bajo tierra, ¿no? Aquí sigo, ratón. Pam, pam. Ya me querías bajo tierra, increíble. Tira frijolitos la escopeta, dice. Bueno. Vamos a la caja ya. Aloha, Gaby. Bienvenido, César. Bienvenido, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Eres de Perú? No, no soy de Perú. ¿Qué armas te faltan? La Comando, la G11. Unas cuantas ahí todavía que tenemos pendiente. ¡Kaboom! Vamos a tirar de cajita. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! Pero me está dando mucha repetida. Eso me preocupa, ¿eh? ¡Ah, mira! ¡Mira, mira! ¡G11! ¡Qué buena! ¡Qué buena, pa! ¡Qué buena, pa! ¿Qué opinas de Call of Duty Gulf War? Men, yo no sé, es que ese nombre... ¿Tú crees que le pongan ese nombre? ¿Es que se escucha tan tonto? No sé, men. Quizás para los gringos suena bien, pero... me parece que suena del pito ese nombre. No, ya la China League ya está, gente. Es así. Call of Duty Gulf War. Vamos a jugar Gulf War. No, no sé, men. Suena como forzado, ¿no? Una partita de Gulf War. No sé, men. Vamos a jugar Call of Duty la guerra del Golfo. No, lo veo. Bienvenidos a la guerra del Golfo. No, no, no. No me late. Lo siento, pero no me late. No me late ese nombre. ¿En España le van a cambiar el nombre? En España no le han cambiado el nombre a ningún COD, ¿no? Sí, ya hablé de zombies en Modern Warfare 3. Lo he recomendado, pa. Es bueno. Sí, está chido. Uy. Uy. A ver, ya sé que cambié la pistolita esa, pero no importa. Vamos a sacar billete con esto. Destiny 2 no lo he jugado mucho. Saca billetón. Buena inversión agarrar la Galil. Pesado esos Nova, qué pesado, Dios mío. David, te pongo un ratico para allá. Pesado, pesado Nova. Terrible. Terrible. Pero esto sí no es terrible. ¿Cuál es la ronda más alta a la que has llegado? En este mapa a la 50. Y fue en directo. Me hice como 3 horas esa vez. Imagínate. 3 horas. Uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Vámonos. Vámonos. G11, completada. G11, listo. Ahí está. Me ando platinando el Spider-Man 2 y está... ¿Te gustó, Crown? Uy, yo no he jugado ninguno de los de Spider-Man de Play 4. Son muy buenos. Sí lo recomiendan. Habría que probar alguno. ¿Pero me puedo saltar alguno de los de Spider-Man o tendría que jugarlos todos? Vale la pena todo. Mejórame la vida, ¿cómo te la mejoro? No, son cagadas. ¡Hala! ¡Ey, de póker! Gracias, hermano, gracias. No, ya sé que no es el póker español, bro. Yo sé. Yo sé que no es el póker español, te quiero, pa. Gracias. Muchas gracias, de póker. Te quiero. Si sos el póker español, dice Santiago, ¿verdad? ¡Sí lo eres! ¡Sí lo eres! No nos engañes. No nos mientas. Ajá. Ajá. Ahí. Ahí. ¡Ey! Me están pegando mucho. No. ¿Hace cuánto que esta vaina no suelta un Max Ammo? ¡Uf! Pero no importa porque ahorita viene ronda de perros. No pasa nada. ¡Hala! ¡Hala! Quiero llorar. Quiero llorar. Quiero chillar. Let's go. Hasta ahorita fue que salió la alerta esa. Qué asco de TikTok con lo de la alerta, ¿verdad? Qué asco. Vamos. Quita. 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 Tic-tac. No.
no. Oh man. Rest in pieces. I'm for the count. Suerte, Bru, aunque fue poco lo que bueno. Vi el stream, trabajo mañana, gracias, pa. Hasta luego gaming, aquí hasta andaremos, luego, saludos papi gaming. Saludos, no soy carnal. El póker español, XDD. Te quiero, brother. Adiós. ¿Qué opinas de los siguientes zombies de Treyarch? Bueno, no sabemos nada todavía, pero vamos... Con actitud positiva, de que nos van a sorprender, de que va a ser divertido. ¿Qué más, loco? Uy. Si ya a mí me gustaron los de Modern Warfare 3, yo tengo esperanzas que el juego de Treyarch de este año me sorprenda muchísimo. Yo tengo fe de que va a ser un gran juego entonces. Es que esta es la última oportunidad de Treyarch. Si meten la pata nuevamente... Uy. Ahí sí ya el futuro de Zombie estaría en peligro. En peligro de extinción. ¿Sabes bailar la esponja? No. Ouch. Ouch. Otra vez la Galil. ¡Vamos! ¡Ah! Mira todo lo que faltan. ¡Ah! La... Ya va, faltan demasiados. ¡Comando! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! Cuidado, cuidado aquí, cuidado aquí. Pilas. Creo que ahora sí la caja se va a tener que ir al sitio que está cerrado, ¿verdad? A ver. Ah, no. En el lobby. Claro que me da miedo cambiar la Thunder ahorita. Ni en pedo. La única razón por la que sigo vivo es porque la tengo. Luis, gracias por la rosita, pa. Ay, Dios. Y amigo, ahorita puedes decir gracias como niño chiquito. Me da risa eso, eh. Estoy bien loco, va. Estoy bien loco y la gente me pide esa frase que digo en mis locuras. ¡Gracias! Qué risa eso, eh. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué quieres eso? Recién entro, ¿cuántas armas te faltan? No, pero es que me faltan de caja, ese es el problema. No salen, güey. Me salen pura repetida. No se nota que vaya a salir. ¡Ojo! 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 Bien, 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 bien. Ese me faltaba. Ese me faltaba, queridos papus. ¿Qué pasa, Sebas? ¡Cuidado con la luz! ¡Cuidado con la luz! Una comando, una comando. ¡Ey, de póker! Gracias por el miembro. Te quiero mucho, Un abrazo para uno de los nuevos miembros del canal. Gracias por darme tu miembro, brother. Qué amable eres. Black Ops 4 no, por desgracia no fue exitoso. De hecho, Black Ops 4, algo que estuvo feo es que Treyarch se rindió rápido con el juego. A los dos primeros meses vio que ya la gente lo recibió mal y ya cancelaron mucho contenido. Y eso estuvo muy mal. O sea, eso no se puede hacer en la industria. No puede ser que si el juego en una empresa multimillonaria diga, ah bueno, nos rendimos y ya no le sacamos casi contenido. No manches. Sí, eso no es la manera, loser. Ahí está, gente. L96 completada. Me faltan 4 armas de caja. Y una de pared. 4 armas de caja y una de pared. Oh my god. ¿No te pasa por revender Black Ops 4? Sí, ¿verdad? Revendedor, me dijeron, gala. Revendedor. Qué boom. Bueno, igual ya vamos a pasar de ronda. ¡Kaboom! ¡Full colombiano! ¡Gracias! Dime... ¡Vienen perro! Acaba de decir perros infernales este bro. ¡Ah! ¡Ojo! ¡Me spoileó! ¿Por qué me spoileaste que venían perros? ¡Mira! ¡God! ¡God! Black Ops 4 en otro universo debía haber sido exitoso, sí, pero... En el que vivimos no lo fue. ¿Qué se le va a hacer, men? Modo. ¡Ulises! ¡Gracias por el apoyo! ¡Gracias, Ulises! ¡Gracias, guacho! ¡Te rebanco, boludo! ¡Gracias, Ulises! ¡Gracias por la donación! ¡Gracias! ¡Señorito!
Señorito, muy amable. Y esta ronda capaz que sale liquidación. Liquidación. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Fortnite mató zombies, copia y pega esta verdad. ¿Qué hablas? ¿Qué dices? ¿O acaso zombie se mató solo? ¡The Poker! ¡Gracias por otra donación! ¡Gracias! A ver, ¿qué dice The Poker? ¿Qué dice el señorito? Muchas gracias, bro. Muchas, muchas gracias. Me mata el perro. Uy. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Gente, me gasté todo el billete y no me dio la comanda ni las pistolas. Qué procede, güey. Qué gacho. Qué gacho. Qué gacho. Ah, vamos a comprar esta otra vez, ¿no? Ahora sí la mejoramos. Bye, bye. Bye, bye. Nuevo sub, bienvenido. Bienvenido, Mili Tostada. ¿Qué tal, Mili? Saludos, pa. Axelito, gracias por la rosa. Julio. ¡Ey, Blossel! ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo luz, estamos? Se desaparece hasta 14 directos. Sí, yo creo que sí, eso fue lo que te desapareciste, ¿ah? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Blossel? ¿Qué te trae por acá? ¡Qué milagro! ¡Qué milagro, Dios! Muchas gracias por acordarte de mí nuevamente. Te quiero mucho. La renovada de miembro ahí. Sí, te saludé, Mili Tostada. Debe ser que estás con la cuenta de tu mamá. ¡Ey! ¡Sí te saludé, papu! Calma, 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 ¿ok? Calma. Vamos a calmarnos un momento. Vamos a relajarnos porque me pongo muy, muy nervioso aquí. Oh, por Dios. Sí, estoy en la cuenta de mi madre. Ahí está, ¿ves? Tan fuerte que... Lo sabía. No revival. You're bleeding lo now. Olvidé, jaja. Me metí para hacerme miembro. Ajá. Y no me iba a ir sin dar mi granito de arena. Ahora sí a dormir, pa. Y sigo sin ser póker español XDD. Saludo. Que te vaya muy bien, Descansa. Adiós, The Poker. ¡Cuidado con la luz! Steven Bolívar también me acaba de dar su miembro. Gracias, Steven. Lluvia de miembros. Lluvia de miembros. Gracias, Steven. Muy amable. Muy, muy amable. 1480 bajas. A ver si matamos uno con esta cosa. Con esta cosa horrible. Gente, ¿saben que estamos jugando de manera muy arriesgada ya, ¿no? Y todavía faltan 4 armas. Me preocupa eso. 4 armas es demasiado. Ya, ya está. Ah, bueno, ya se me fueron todas las balas. Ah, güey, loco. Nah, huevo, nada, te gastaste todas las balas ya. ¡Eduardo Núñez también acaba de donar! Gimme, me comí unas cebritas con salsa y todavía le eché más salsa y me duele el estómago. No te bastó la salsa que tenía ya. Pues te lo buscaste tú, ¿no? Te lo mereces. Muchas gracias, Eduardo. Gracias. Cuando no estás en directo, ¿con qué música te gusta jugar? No, con lo que sea, porque es que también me pongo a veces... Ponle que una serie, algo, para tener un sonito de fondo ahí. ¿Qué si no me siento muy solo, pa? Medio raro eso, ¿va? Pero es que no sé, el silencio no... Y es que como yo juego con un monitor de compu y aquí no se escucha casi el volumen del juego, entonces por eso... Me gusta tener algo de fondo también. Tengo que comprarle unas bocinas baraticas que vendan por ahí ya. Gente, ¿qué vamos a hacer? Que estaría bien chido, pero bien, bien chido. Bien, bien, bien chido. Una ayudita. Una liquidación. Epa, ¿y las Claymore me las quitó o qué onda? Yo creo que me... La estoy usando, será, pero... Siento que me quitó las Claymore. Estoy loco. Estoy loquito. No me quiero ir, no te vayas entonces, quédate aquí. Me la decomisaron. Ja. Abrazo, chicos. Les voy a dar un abrazo. Denme un abrazo, chicos. Abrazo de motivación. Vamos.
8700. Ajá. Muy bien. ¿Qué pasa si muere? ¿Lloro? Aquí no podemos hacerlo de pueblo el otro día. Santiago, gracias por las rosas. Aquí no se puede hacer esa mantequilla. Nene. 9000. Hola, Botero. Es que la música secreta no la he activado porque no he tenido que abrir esa zona del mapa todavía. No estamos para gastar. ¿Probaste algún Souls? Elden Ring y el Lies of Pipa. Dark Souls 3 también lo estaba jugando, pero lo dejé botado. Tengo que retomarlo. Gaming, me comí unas Sabritas con salsa y todavía le eché más salsa y me duele el estómago. Cara frustrada, ayuda, cuadrado, socorro. Gran historia. Gran historia, señorito. Señorito. Ok, ahora imagínate, ¿cuánto tiempo me va a tardar en esta ronda? Oh, por Dios. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo le haces para tener tres armas? Hay un perk que se llama Mule King. Lo que pasa es que si Black Ops 1 nunca lo has actualizado, entonces no vas a tener esa ventaja. Y ahí el detalle. ¿Te gustaría que vuelvan? No, me da igual eso. Yo no espero que vuelvan los primi. No creo que haga falta para que el juego sea bueno. Pueden contar una nueva historia, pero que los mapas tengan nivel, ¿no? Que estén buenos. Que los easter eggs nos atrapen. Y sobre todo, lo lamento, pero tienen que sacar mucho contenido. Es así. Ah, bueno, mira la hora que es ya. ¡Terrible! ¡Terrible! 15.000. ¡15.000! Vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! No te atrapes. Oye, ¿y si estoy matando algo? Creo que mató como 15 zombies nada más. Sí, como 15 zombies nada más. ¿Para qué quieren que compre Double Tap? ¿Para qué? ¿Para qué? Si eso no sirve, muchachos. Double Tap es una estafa. Uf. Ay, Dios. Let's go. Oye, ¿qué equipo de fútbol le vas de la Liga MX? Tigres. Yo me quería comprar la playera de Tigres, pero cuando vi lo que costaba, dije, no mames, cuesta lo mismo que la de los equipos europeos. Estoy bien así, entonces. Yo pensé que era más barata. 1800 pesos. Lo mismo que la del Milán, Real Madrid, lo que sea. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ah, te da toque ver que no están los cuatro perks. Claro. Tigre es el equipo de los cracks. De los cracks. Ay, no sé qué hacer. Ya, 20.000 es mucho, ¿no? Ya con esto es suficiente. No, en realidad no es suficiente porque son cuatro armas que hacen falta. Cuatro armas, Dios. Ay, 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 ¿qué hago? ¿Qué hago? Voy a tirar de caja. Voy a tirar de caja, no me importa. Jimmy, quiero que seas mi tío. No. No, o sea, mi equipo favorito, el único equipo que banco hasta la muerte es el Real Madrid. Más nada. Ese sí, en las buenas y en las malas. La caja, ¿a dónde está? Ah, mira, ahora sí tenemos que abrir. Qué pesadilla, bro. Ni modo, aguantamos bastante, Cállate, rata Francisco, cállate. Cállate, cucarachita. Y todo lo contrario del Barça. Sí, el Barça es una vasca igual, ¿no? Uy. Yo el Barça estoy esperando que corran a Xavi. No sé qué esperan. Te conocí gracias a mi primo. Hola. Qué ubicación más peligrosa para tirar de caja, Uf. Uf. Penalti.
No, no puedo abrir por aquí. No, 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 no. Si abro por ahí, adiós la estrategia. ¡Quítate! 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 ¡No, no, no! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Estamos de acuerdo que esta ronda no va a terminar nunca jamás. Nunca jamás. ¡Carpintero! ¡Hijo de pute! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Messi o Cristiano? Cristiano, Cristiano, chicos. Cristiano Ronaldo. El bicho. El bicho. ¡El bicho! ¿Cuál es la época que más disfrutaste en la vida? Depende. Unas cuantas. Sí, Daniel, no cuenta esa, ¿eh? No. No cuenta esa rosa, Daniel. No, no, no. No me vas a trolear. Depende. Es que han habido unas cuantas. Ahorita, la de 2023, que fui al partido de Real Madrid, eso fue una gran etapa. Por los sitios que visité. También la etapa de la universidad. Es que ahorita, o sea, ahorita yo no me quejo de mi vida, pero algo malo es que no salgo casi. Me falta la interacción con la gente en persona. Eso es necesario como ser humano. Entonces, esa es la parte que creo que me gustó más de cuando viajé a España. Salí de la cueva un ratico, men. Eso es lo que me hace falta, chicos. Uno no puede estar esclavo de la computadora todo el tiempo. No se puede, no se puede. ¡Sucio! ¡Sucio! Voy a gastar toda la munición aquí. ¡Sucio! Yo sí puedo. Es que, a ver, durante un tiempo uno ay, durante un tiempo uno puede, pero llega el momento en el que ya, weón. Voy a tirar la partida por idioto. ¡Quita! Perrito malvado. Esta casa está más arreglada, no joda. Nada, huevo, nada de estafa esta caja, huevón. Nada, huevo, nada de estafa esta caja, Dios mío. Dios. Oh, por Dios. Dios. Sé sincero, ¿quieres una nalga? No, 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 no sé, no sé. Depende. Es que yo soy... Mi mentalidad es la siguiente. Voy a comprar Double Tap. Mi mentalidad es la siguiente. Si llega una minita, bien. Pero si no llega, tranquilo. Es que no... Cuando me refiero que contacto con la gente, no me refiero a tener una minita, no. Sino... Coño. Uno extraña también de panas en persona, ¿sabes? Tampoco me quiero terminar aislando y volverme uno de estos ermitaños viviendo en una granjita solo, men. No. Tampoco me quiero convertir en eso. Hola, Brian de Paz. No me late, güey. El maestro Roshi. Ándale con el maestro Roshi, ¿verdad? En Kame House ahí me quedo solo. No, no me quiero convertir en eso. Yo sí, ser ermitaño está top. Está top. Está top, está top. Está top, está top. Órale. ¡Órale! ¡Quedan los últimos! A ver, espera un momento. Qué raro, a veces dice qué es lo que vas a hacer. No, pero es que, a ver, yo siempre lo digo de broma, pero... Pero no, no lo pienso en realidad, pues. O sea, yo siempre digo, no, me voy a quedar solo toda la vida, pero... Cuando ya de verdad te pones a analizar, dices, no mames, eso suena triste, men. ¿O no? ¿O me vas a decir que no? ¿Me vas a decir que no suena triste, pa? ¡Claro! Claro que sí. Hola, Compton. El gaming es visco. Lee el chat como si no apartara la vista del juego. No, sí, sí. De hecho, muchas veces pierdo por lo mismo. Ouch. Contacto humano es. ¡Vamos! ¡Vamos! Faltan dos. El problema es que las dos que faltan son las pistolitas. Concha, le vale.
concha le vale. Pan, pan. Estudié ingeniería mecánica, pa. Ingeniería mecánica. ¿En qué juega? En Xbox. Lo que pasa es que... hey, igual no sabía que iba a ser tan chocante el cambio de... o sea, de pasar de la etapa universitaria, que probablemente sea de la... más importante para conocer personas, a lo que estoy trabajando hoy en día, loco. No sé por qué me puse a reflexionar de la vida y de esto en este momento, pero es que no sé, si me he puesto a pensar bastante en eso. Busco amigos que les guste con zombies, sí, ¿no? Vamos a hacer la bazooka ya, ¿no? De una. Ahí está. Bazooka completada. ¿La universidad se socializa? Claro. Loco, si no socializaste en la universidad es porque te estás comiendo los libros nada más, no mames. Tienes que aprovechar, güey. Tienes que aprovechar, güey. ¿Vale la pena ser amigos en la universidad? Sí. Yo tuve grandes experiencias. Claro que sí, obvio. No, que me van a reconocer en la calle si te estoy diciendo que no salgo, pa. ¿Cómo me van a reconocer, rey, si no salgo? Oh my god. Gente, se viene una sufridera loca ahora, Sufridera total. Lo que se viene ahorita. Lamentable. Bueno, pero con mi comando estoy bien. Estoy feliz. Y a mí no tiene calle. Me falta calle, exacto. De pronto comprar en la tienda en la esquina. No, eso sí lo hago, eso sí. O sea, al menos lo hago para llevar un poquito de sol. Eso sí, voy para el Oxxo a comprar comida, pero no es suficiente. No es suficiente. Tú una vez dijiste que tenías novia, pues ya, pero se acabó. Puedes tener novia y puedes perder la novia también, ¿sabes? ¿Sabías? ¿O no sabías, Henry? Hay que ser más sociable, yo creo. Sí. Vamos a ponerlo de meta de 2024. Ser un poquito más sociables en este año. ¿Sí o qué? ¡No, pero da la pistola, perrito! ¡Da la pistola, güey! ¡La pistola! ¡Vato! Dios. Por favor. A ver, sí, capaz que aquí te sueltan un Maxamo, ¿eh? Bueno, ya pasé de ronda. Me vale maíz. Y me abrí la ventana para que entre el aire y no salí al exterior. Sí, ¿verdad? Tienes razón. Rápido. Mira, yo dije que no tenía Claymore. ¿Esto qué es? Bobo. Uy. Está bien. No importa. Si este año consigo mi primera morra, te regalo GTA 6. Vamos, Franchu. Pero tú también, o sea, pero Francho, lo tuyo es triste porque tú sales todo el tiempo y aún así no ligas. Sales a bailar con los brody, Francho. Con los papus. Puro tornillo en esa fiesta de Francho, Dios. Hola, Dayan. ¿Cómo estás? ¿Existirá una PC de oro? Claro. La carcasa al menos, pues. Los componentes no creo. Pero sí. Todo de oro existe. Me dijeron que soy el amigo feo para que ellos se vean top. ¡Hala! No, Franchu. No puede ser. O sea, tú eres el que si te hace un perfil de Tinder te pondrías en fotos con amigos, ¿no? No. En solo no. Qué lamentable. Hola, Khan. Wilmer, bienvenido. La novia... A ver, el GTA 6 es top. Cuidado. ¿Viste la Funari gameplay? Oye, ¿pero ustedes creen que la funen? Yo no creo. Yo creo que ella ya es intocable. Ella es del grupo de los masones. Hola, Alexis. ¿Qué tal, The Joker? Sí la están funando y bien feo. No sé, güey. Yo lo veo raro. Yo creo que no. Y ahora, o sea, ahora Windy es buena, increíble. Qué giro argumental, pa. Me late esa historia. Vaya pedazo de giro argumental.
Tiririririr. Muy bien, Siri, muy bien. El problema es que Ari Gameplay y Juan son el saco de boxeo de la Elite. Ah, mira. O sea, los otros de la Elite son intocables, pero ellos sí se llevan palos, ¿no? Exacto, Jürgen. ¿Cuándo nos furan Ari? ¿Cuándo nos la furan a Ari Gameplays? Exactamente. Ah, mira la vaina, mira la vaina. Ustedes saben también a lo de la Elite y los masones, pa. Están metidos en la movida, pa, en el chisme. ¿Te dolió el fracaso de Hazard del Madrid? Sí, me dolió. Pero es que Hazard, güey, le gustaba más la hamburguesa. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? O sea, no fue tan profesional, entonces no se puede. Triste es que Hazard hubiera intentado todo y hubiera fracasado. Ahí sí hubiera sido triste, pero si él no pone de su parte, ¿qué vas a hacer, men? Mira, yo por ejemplo ahorita estoy en Football Manager, ¿no? En la temporada 2025-26, creo. No, 24-25. Estoy con el Madrid, ya fracasé, ¿no? Me eliminaron de la Champions esa con el formato nuevo. Y ahorita lo que estoy desarrollando juveniles. Desarrollando jovencitos para sacar el nuevo Cristiano o el nuevo Messi. Hola, Roger. Si son fan del fútbol, jueguen Football Manager. Muy top, men. Muy top. Este es el final del Camas. ¿Qué dice, Franchu? El Camas, dice. Nah, men. No es el final. Son intocables, güey. Son intocables. A menos que todos los de la Elite le den la espalda. Ahí sí. Ahí sí podría haber algo. ¿Cuánto pesa? Roger, no me hagas esa pregunta tan sensible, Roger. Mira, que igual quiero comer ahorita. Eric Osvaldo Rodríguez, ya se me pasó la rola. Eric, ¿de qué hablas? Bienvenido, pa. ¿Cómo que se te pasó la rola? Gracias, Eric. Te quiero, pa, te quiero. Gente, por favor, esta tiene que ser la última ronda, ya no aguanto, No aguanto la tensión aquí. No aguanto. Mucha presión. Ay. ¿Chocolate o vainilla? Chocolate. Siempre chocolate, hermano. Chocolatico. Una chulada. Cuidado. Me faltan dos armas, chicos, pero el problema es que las dos que me faltan son la pistola normal y las duales. Ese es el pedo. Eso está horrible, por cierto. Ya se me pasó la rola X de lágrimas de felicidad. Papita, gracias por las rosas, Eric. Ah, la del mapa, sí, de la canción. Sí, verdad. Es verdad, se me olvidó activarla, men. Si me sale el arma en esta ronda, la activo, ¿ok? Te lo prometo. Te lo prometo. Wow. Ay. ¿Me van a denunciar por qué? Por exceso de guapura. Ah, bueno, está bien. No, les digo, la pongo si me da el arma ahorita. Bueno, las dos armas que faltan. Faltan dos. Madres. Mothers. No. No. Ay. ¿La vas a poner? No, chico, yo... Esa sí no me la sé, ¿ok? Esa sí no. Confirmo que Mim va a ponerla. No creo. No creo, muchachos. Eso no va conmigo. Pues al Comanche le dieron la espalda. Sí, pero el Comanche no... El Comanche no tenía los números que tiene el Camas y la Ari Gameplay, men. La del mapa. Sí, señor, la del mapita. Sí, señor. Hola, Fabi. ¿Cómo estás? Un saludo para ti. Dayan, bienvenido. Bienvenida, bienvenide. Saludos. Ah, parece ese nombre en clave no se entiende, Francho. Hola, Marco Adonis. Saludos de México, saludos, pa.
Chicos, a ver, los que vengan llegando ahorita, estamos a las puertas de completar este reto. Lo único que faltan son dos armas, pero esa vaina no quiere salir, huevón. ¿Qué hago? Quiere salir esa vaina. Y ya a estas alturas... voy a tener que... Don Dragonazo ya, ¿no? Don Dragonazo parejo. No, no sé si salga, les digo. Tengo unas ganas de ir a tirar de caja, loco. Pero unas ganas, Dios. ¿Dónde está ahorita? No, es que ahorita... ahorita dónde está, no lo veo claro, No lo veo, no lo veo. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Can you fucking die, Chicos, ya está bien. Ya está bien, ya está bien, ya está bien. Es el ritual de la caja. ¿Cuál es el ritual de la caja, según tú? Está en el alley. Uf, pero es que en el alley... en el alley huele a muerte ahí. La canción de Pokémon. Ojalá saliera liquidación, loco. Ojalá saliera. Créeme. ¡Coño! ¡Compra, compra! Si logro completar la ronda, al menos dinero, vamos a ir sobrados de eso. De billete. Capaz que hasta meto la Thundergon. Y listo. ¿Por qué no estás en TikTok? Si estoy en TikTok. Estamos en las dos. ¡No, no, no! Y miren el papá de todo. ¿Tú crees? Si algún sub te reconoce y te pide foto. Pero es que no debería darle foto porque mi identidad es secreta. No. Entonces, más bien ustedes se van a volver mis amigos porque van a tener que guardar el secreto. Si no, le meto un rodillazo. ¿Qué Xbox ocupas? No, estoy jugando en PC. PC pero con control de Xbox. Wow, 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 wow. Chicos, vamos. Imposible que con 34.000 puntos no me dé el arma. Imposible. No hay manera, pa. No hay manera que no me la dé. Maxamo, te doy un beso si es Max. Bueno, o sea, no está mal el double points. No está mal. Pero no es lo que necesitábamos. No. No era lo que necesitábamos. Shit. Scheiße. ¡Ay! ¡Rápido! ¡Rápido! Se me borró la sonrisa, sí. ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! 40.000. Las trampas tampoco dan potenciadores. Bueno, es que tampoco me va a poner activa trampa, no, no, no. Por lo que está ahí el loco, ¿viste? Por lo que está ahí el loco. Loco, loco, loco. Loco, loco, loco. Me encanta la música que toca, toca, toca. Me encanta la música que toca, toca, toca. Toca, ¿pa' cuándo se va a poder poner música en los directos en YouTube sin problema, Dios? ¿Pa' cuándo? ¿Para cuándo, YouTube? Toca, toca, toca. ¿Cómo que te encanta que te toquen, Santiago? ¿Vas a mejorar las armas? Sí, pero tengo que buscarlas. Tengo que buscarlas también. Pam 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 pam. Grooves in the hall. Okay. Ah, es Beat It que está sonando de fondo. Beat It, pero en tono de 8 bits. Vamos. Hola, Damians. Tenemos 9 disparos de la Thunder. Con esto alcanzará para terminar la ronda. Yo creo que sí. Pero si disparas bien, ¿eh? Oh, Dios.
Ay, 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 ay. Ay. ¿Viste que Michael Jackson lo silenció a la Elite? No, eso sí no creo, men. Es que MJ sí tenía muchos trapos sucios de todas maneras por su cuenta, men. Es que es lo que decíamos hace unos días en Twitch. Si Michael Jackson era inocente, era una persona extremadamente rara, loco. Extremadamente rara. O sea, yo te pregunto a ti. Porque esto lo decía Michael Jackson, que él dormía con niños que no eran su familia en su cama. O sea, ¿tú le prestarías a tus hijos? O sea, ¿tú le prestarías a tus hijos a un extraño de 35 años o 40 para que duerma con ellos? Yo no sé, yo no. Ya te digo yo que yo no. O sea, eso es muy turbio, men. Ese es el problema de Michael. Y hay entrevistas que él decía, ¿qué tiene de malo compartir tu cama? Michael, no, ¿cómo va a decir esa mamada, huevón? ¿Para qué le dijeran, Michael, cómo va a decir esa vaina en televisión, hijo mío? Espabila, Dios. Aunque lo hagas, no lo digas. No lo digas, cabrón. ¿Qué tiene de malo compartir tu cama? No sepa. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Ni, ni, ni. Ay. Ay, 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 ay. La vueltica por acá. Colecciona los perks en la vida real. Me quiero comprar las máquinas de perks. La maquinita. Eso sí. Ahora, lo que sí para mí es la elite de verdad en Hollywood es eso que salió de la lista esta de Epstein. O sea, eso sí es la elite, literal. Todo lo que fueron para esa isla sí son elite. Porque todos estaban manchadísimos, todos. Entonces el vato le sabía los trapos sucios a todos los famosos eso. Imagínate, lo debe tener grabado. Qué feo, ¿no? Increíble. Lo de la isla era un famoso ahí loco que... En esa isla llevaba a otros famosos y hacían masajes, pero los masajes los daban niñas de 15 años para arriba. Ay, Dios. Te imaginarás. Te imaginarás, ¿no? Y de repente llegaban famosos de políticos, artistas, toda vaina. Horrible. Muy turbio todo. Muy turbio todo. Entre comillas los masajes, ¿no? ¿15 para arriba, no? ¿De 15 para abajo? No, o sea, se supone que eran de 15 para arriba, pero habrá alguna, quién sabe, de 14 también. 14, 13 seguro. ¿Qué armas quedan para el reto? Las pistolitas duales nada más. Solo me faltan esas, pa. Las duales y la que es individual, la misma. La C-75, creo que se llama. A ver. Lo que pasa es que quiero dejar ya los últimos para poder ir a tirar de caja. Va a poder ir a tirar de cajita tranquilo. ¿Siguen saliendo? Siguen saliendo. ¡Es horrible! Siguen ¡Espera! ¡No! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Sobreviviré! ¡Claro está! ¡Vamos! ¡Gente! ¡Vamos! 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 Ahora solamente tenemos que tirar y ya. Tiremos de caja, buscarlas y listo. ¿Qué diferencia tengo si me suscribo, gaming? Pues te daría un besito en la frente. No seas malo, P. No seas malo, P. Vamos. ¡No! ¡No! Lo de Stephen Hawking me parece lo más extraño. Porque, o sea, ese vato estaba en un estado que ni se podía mover. Pero aún así era un pervertido, ¿no? Aún así lo llevaban para la isla y... A que viera sus cosas, su fetiche raro. Oh, por Dios. Ay. Es como que, ¿de verdad le sacabas provecho en ese estado, Stephen Hawking? ¿De verdad? De verdad, güey. Y mi besito, no. Call of Duty, ¿qué jugaste primero? Call of Duty 4. Call of Duty 4. Unos son mentiras. Es que esa es la cosa, que cómo sabemos cuál es la lista de verdad, ¿no? ¿Cuál es la verdadera lista? ¿La tiene que sacar el FBI o quién? No sé qué. Sí, los memes del vato ese sí están chistosos, ¿eh? Tiriri, tiriri, eso sí. Tiriri. Vamos, vamos. Lorca, gracias por la rosa. Una rosa, una rosa, una rosa.
¿Tú tienes algún fetiche? ¡Ey, Roger, Roger! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Roger, ¿qué pasó, Dios? ¿Qué pasó? Demasiado personal, papu. ¡Hala! Los Simpsons lo predijo. ¿No será que los Simpsons en realidad también son de la elite? ¿Se han puesto a pensar eso o no? ¿Y si los Simpsons en realidad son de la elite? ¡Oh, por Dios! ¡Qué miedito! ¿Y si en realidad los Simpsons no lo están intentando predecir, sino que lo saben y lo dicen ahí? O sea, lo hacen referencia y ya. Eso sería muy aterrador. ¡Me electrocutaste, Pedrito! ¡Pedrito, me electrocutaste! Nos pedimos una cena, ok. Yo creo que sí lo completamos ya, ¿no? Me voy a pedir pizza, ¿ok? Neil, en todo caso, McDonald's. McDonald's. ¿Qué te pides? Ay, solo queda uno. Solo queda un papu. Ahora, mándame para la otra punta del mapa, rata. El papita, gracias por la rosa. Físicamente, ¿qué es lo que te atrae primero de una mujer? Sus ojos, sus mejillas. No sepa. No seas malo, no seas malo, Ryan, no seas malo. No seas malo. Su mirada, güey. No, hoy no voy a hacer Twitch. Hoy descanso. No, es que llevo 3 horas aquí, pesado. 3 horas aquí trabajando, Dios. ¿Qué más quieres de mí? Epa, quiero meter la Thunderbolt en la caja. ¿Qué procede? No, no, ¿verdad? Mejor no, mejor no. Pero es que no tengo casi balas igual. Tengo 6 disparos. Papita, gracias por la rosa. Gracias. A veces pienso en tener hijos, sí. Otras veces se me pasa. La jornada laboral normal es de 8 horas, papu. Ay, ay. Ay. Qué feo Gabito, de verdad. Qué persona tan fea, Dios. Qué persona tan fea. Gente, no salen las pistolas. No salen. Wow. Esto está raro que no salen, ¿eh? Wow. No, gente, si voy a meter la Thunder en la caja, porque es que es imposible que no me la den 38.000 puntos. Imposible. Nos vemos, Adonis, cuídate, bro. En la mina son 10 horas. En la mina se trabaja 10 horas. Cierto. La C-75, se llama la pistola. C-75. Let's do this. Let's do this. Sí, me voy a quedar con la ballesta por ahora. De emergencia. ¿Dónde está la caja? Where's the fucking box, man? ¡Vamos! ¡Vamos! Dos armitas y ya. Y nos fuimos. Hola, Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Sabes que Peter Griffin tuvo la Death Note? En un capítulo tuvo la Death Note, no sabía. Sí, la arreglo en la mejoré ya hace rato. Hace rato ya que la mejoré. Los trabajos antes se hacían a latigazo. ¿Eso qué? ¿Eso qué, pa? Pam, pam, pam. Oh my god. Oh my god. Tuve una amiga venezolana que me decía chole burro. Nunca supe qué significaba. Yo tampoco sé qué significa eso. Chole burro, ni idea. ¿Por qué no le preguntaste, pues? Chole burro. Que debe ser de otro sitio, no de donde yo vivo. ¿Ese es el 2 o el 3? El 1. Este es el 1. ¡Qué pesadilla con la China Lake! ¡Qué pesadilla! ¡Qué pesadilla! No puede ser que hay 32 armas en este mapa y te repite una y otra vez la misma. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Fuck, man! No, no me gustaba Cancerbero, no. ¿Eres color marrón o color piel? Alguien me dijo hace rato que si era color de cartón mojado. ¿Qué pedo con eso? Ya cambié la Raygun. Voy a cambiarlas todas. He cambiado... No, la ballesta sí no. Ouch. La gaita, no, no, no. No me gusta la gaita, Nel. Yo soy color llanta mojada. Los chicles salen en Black Ops 3.
Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Eres blanco negativo. ¿Eres de Maracaibo y no te gusta la gaita? Correcto. Correcto. Yo no soy el típico estereotipo, ¿no? Porque eres tan... Porque, a ver, a mí me gustaba el fútbol, por ejemplo, en Venezuela. En la época donde yo vivía allá, en 2005, 2006, que le gustara el fútbol era rarísimo, weón. Tiri, tiri. Pero a mí me gustaba el fútbol. Ni béisbol, ni nada de esa vaina me gustaba, nada. Ángel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Mardito. 30.000 puntos. Si no me va a salir tampoco la Thunder y voy a hacer el ridículo aquí. Oh, por Dios. Oh, por Dios. No, sí, estoy seguro que las pistolas esas salen, claro. Claro, claro. Es que sí, sí las muestra la caja. Sí las muestra, man. Bueno, ahí no las mostró. Ahí no las mostró, pero sí están, ¿eh? Ándale, las luchas me gustaban también. Ah, recuperamos la Thunder. Vamos. Vamos. Adelante. ¿Cómo tienes tu autoestima? Normal. La verdad, normal, güey. Bueno, ahorita no tanto por esta partida. Ahorita por el piso, la verdad. Hola, Auriel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cuánto llevas en directo? Pues ya vamos para 3 horas. 3 horitas aquí en Kino, directo especial. En la próxima sale, ya veremos. Ya veremos. Dale, dale, dale. ¡Dale! ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¡Qué chulada! Pero es curioso que no me han salido ninguna de esas dos pistolas, ¿verdad? ¡Wow! Ninguna de las dos, men. Ahí, cuidado, cuidadito con este Nova, cuidadito, cuidadito. ¡Por Dios! Más difícil que sacar que las Mark II. ¡Qué raro! ¡Oh, no! No, el Fatal 4-Way que se viene en Royal Rumble, me encanta la idea. Aunque va a ganar el jefe tribal, ¿no? Pero me encanta la idea. El Enai colado ahí. El Enai yo sé que es muy popular, sobre todo con los gringos, pero no, ahorita no tiene lugar ya. El roster está demasiado lleno y falta que regrese Brock Lesnar. Hola, Luis David. ¿Vieron? Ahí las mostró las duales, por ejemplo, si están. Ahí las mostró en la última tirada que hice. ¡Adiós, David! Gracias a los que están enviando cositas en... en TikTok. ¡Yeah! LA Knight, ¡yeah! ¡Eric Osvaldo! ¿No salen las pistolas duales en la... no salen, ¿no? Sí, sí, no. Ah, sí, sí, sí. Solo salen en la caja, perdón. No leí bien. No, pero es que me faltan duales y la singular también me falta, ¿eh? Pero eso está mal, porque entonces... esas no pueden salir a la vez, ¿no? O sea, ¿no te puede salir la pistolita una y después las duales o sí? Es como la Raygun y la Mark II, que no las puedes tener a la vez. ¿Dónde estás leyendo las dos? Sacaron los directos en YouTube, estoy en YouTube también. ¡Hola, zombies! ¡Hola, zombies! ¿Qué pasa, Fabi? ¡Ahí está! ¡Órale, papu! ¡Órale, papu! Oh, pero, a ver, muchachos, ya va. ¿Alguien sabe si uno puede tener esta pistola y las versiones duales a la vez? Para no tener que pasar de ronda. ¿Se puede o no se puede? ¡Fírmala, Gio! Creo que nadie va a saber eso, va. ¡Cuidado con la luz! ¡Cuidado con la luz! ¡Con la Solo luz! Salen las pistolas duales en la caja. Sígueme, ¿sí se puede? No sé. Se puede, pero seguros. A ver, güey. No creo que en Google haya algo, ¿no? No creo que en Google haya algo de esto, ¿no? No, no sé, men, la verdad. No sé si se puede. No tengo ni idea, papu. ¡Eric! ¡Sí se puede tener las dos! Marico, no, pero gracias, Eric. Gracias por la donación. Pero, no, increíble. Qué mala leche que justo me faltan las dos, loco. Qué mala leche que justo me faltan las dos igualitas. Nada huevo, nada. Nada huevo, nada. Qué mala leche, por Dios.
Oh, por Dios. Sí, bueno, voy a confiar en vosotros, tíos. Me voy a gastar los 12.000 varos que tengo. Si no sale, les pego una cachetada. Vamos. Tun, tun, tun. Mata. No, esta no mata de un tiro. Pero la ballesta que. La ballesta que procede. Y todo por no dejar. Por no dejar más zombie. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Pase de ronda, gente. Me vale madres. Yo no le tengo miedo al éxito. Yo no le tengo miedo al éxito. La voy a sacar aquí. ¿Vienen perros, sí o qué? No, no. Ni en pedo. Órale, órale, órale. Es que no me iba a sentir seguro. Tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo. Bueno. A ver, ahora sabemos que hay que mejorar. Hay que mejorar. ¡Milton Canalis! ¡Cuidado con la luz! Gracias, Milton. Gracias por el miembro. Bienvenido a la familia. Te quiero, pa. Te quiero mucho, Milton. Gracias, gracias. Brody, Brody. Brody, Brody. Qué si grande, se pudo tener las dos. Y no le hice caso. No le hice caso porque soy un sinvergüenza. Eres el hijo de Millie. ¿Qué tal, hijo de Millie? ¿Cómo estás? What the fuck? Are you fucking mad? Ustedes acaban de ver lo que pasó ahí, ¿no? Ustedes lo acaban de ver. Ustedes acaban de ver eso, ¿no? Los zombies... No, no, no me hizo nada, güey. No sirve tu pinche Thunder. Ya la nerfearon, ¿eh? Oh, tía. Eso no pasaría en Black Ops 3. Eso no pasaría en mi Black Ops 3. Nunca jamás. Bueno, gente. Y así es como se me ha complicado la vida. Tengo que volver a mejorar la Thunder Gun. Me da pereza volver a hacerlo de juntar todo ese platero que tenía ya. Let's do this. La ballesta también, para adentro. Adiós, me gasté todo el dinero, no importa. No importa. Tranquilos, chicos. A por ellos. No os preocupéis. Oye, ¿y cuándo vas a jugar en Zombies 2? ¿Cuándo vas a jugar en Zombies 2 en Tensis? Sí. Sí. O sea, tú dices son Black Ops 2 en Transit, ¿no? Creo que quisiste decir eso, me imagino. Me imagino, ¿no? ¿Por qué Tensi, pues? No tengo armas de puntos, pero ahorita compro. Ahorita compramos. Ahorita compramos aquí M16 y ya. Ay, 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 chicos, que eso... Ah, ¿no vas a correr, pedazo bobo, o qué? No vas a correr, pues. No vas a correr. Al menos saquemos 10.000 pesitos más y ya. Ya, pero es que te recuperas rápido. Uf. Sí, gasté 40.000 pesos y no me salió la otra pistola tampoco, ¿eh? Increíble. Bueno, no gasté 40.000, ¿verdad? Chicos, chicos, soy nuevo en zombies. Recomendaciones. Depende, ¿en qué juego vas a empezar? Es que cada juego tiene su estilo de jugabilidad, men. Tienes que especificarnos en cuál quieres empezar. Pero bueno, lo importante es aprender lo básico de zombies, ¿no? De dar vuelta. De saber que no tienes que estar corriendo a lo loco nada más. Sino dando vuelticas en algunas zonas, no abrir ciertas puertas. Los fundamentos del modo zombies, ¿no? Básicamente eso. No, no, qué tristeza, men. No voy a tener nada de dinero. Nanay. No. No, ¿te gusta tu trabajo? Claro, juego videojuego, pa. No me toca algo muy difícil, ¿sabes? 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 Agradecido con la chamba. Quita. Quita. No, 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 no.
Me da rabia, loco. Me da rabia llegar a este punto. Porque no he terminado ya el reto, por Dios. ¡Sucio! ¡Sucio! Necesito munición. Ya que se me quedó pegado TikTok. Saludos, Gimicito. Saludos, Eric. Me falta una sola arma, las pistolas duales y ya. Terminamos. Llevo 31 de 32. Bien, bien, bien. Uy. Como se dan cuenta, ya sin quick revive. Hoy no hay morada, papus. Hoy no se chambea en la morada. Sí, me voy a tener que ver un resumen de lo de Windy Girk. Para enterarme bien de cómo está ahorita la movida. De cómo está el chisme. Pero es que igual, lo curioso de Ari Gameplay es que hay muchos videos de ella de contradicciones. Que ella decía, ay, a mí no me gusta tener grasa. Esas mujeres que tienen grasa. O sea, de las mujeres que se operaban, ¿no? Y entonces años después, ella se convirtió en eso. ¿What? ¿What? ¿No que no te gustaba ser una mujer con grasa, pues? Y se volvió en eso. No me gusta. ¿Qué pasa, Slender? ¿Cómo estás? Hasta que termines no duermo. Te quiero, pa. Te quiero, pa. Uy, ¿este canal es solo de zombies? Sí, el Gaming Place tiene variedad. Sí. Sí. Vamos, vamos, vamos. Vamos, te gusta ser un man con grasa. Me da igual como sea. Me da igual como me toque. Bro, ¿hasta qué hora estás acá? Normalmente no tardo tanto, pero es que hoy, por lo que quise hacer, tocó sacrificio, ¿no? Tocó hoy directo a largo. Quita. Quita, perrito. Quita, perrito. Un canal de chisme y salseo, ándale. Ándale, pa. No, no, no. Ya son los últimos. Ni de pedo me lo da aquí. Ni de pedo me da la pistolita aquí. Y con estos puntos que traigo ahorita no confío nada. Nanay. Y bórralo. Y bórralo. No. Faltan demasiado, ¿ver? ¡No! ¡What the fuck, gente! Señoras y señores. Señoras y señores. Se firma. Se firma increíble. Increíble la victoria, con el dinero además. No lo puedo creer. ¡Al fin! Revienten ese botón de likes, activen la campanita, suscríbanse porque se viene la victoria. Boer, o sea, ¿qué hablas? Dice, o sea, Boer dice, le dije que Modern Warfare 3 iba a pasar de moda. Sin vergüenza, eso mismo pasó con Cold War en esta fecha. ¿Sabías que Cold War en esta fecha no tenía ningún tipo de DLC, no? Solo teníamos The Machine. Listo. Y ya habían nerfeado la Raycon como 3 veces. GG. ¡GG! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se viene! ¡Vamos! Nos falta la kill, ¿ok? Falta la kill para confirmar. Y ya lo lograremos. Gracias, gente. Muchas gracias a todos los que bancaron tanto en TikTok como en YouTube. Por momentos pensé que no la contaba, pero se pudo, que es lo importante. Y gracias, de verdad. Gracias, gracias. Suscríbanse, activen la campanita. Estamos cerca de llegar a 676,000, ¿eh? Creo que faltan como 50 suscriptores nomás. Algo así. ¡Ah, ya llegamos! Llegamos a 676,000 suscriptores. ¡Vamos! Gracias, chicos. Gracias por el apoyo, chicos. Los quiero mucho. ¡Reto del Pack-a-Punch! ¡Completado! ¡Sí! ¡Sí! ¡GG! ¡Vamos!
Juntos lo hicimos, papu. ¿Les gustó? Gracias por haber acompañado. Espero que tengan una ¡No, no active la canción! ¡No, no, no active la rola, güey! No active la rola, güey. Perdón. Se las debo, ¿ok? Se las debo. A ver, ¿cómo se llama la rola esa, pues? A ver, güey. Kino der Toten... Kino der Toten Zone. Voy a buscarla en YouTube y ya. Dijo que era Cuba. ¿Qué pasó? Un poquito nada más, no la pone toda, ¿eh? Ahí está. Ding, ding. Gracias, chicos, gracias. Ahora sí, dejen el like ya, ahora sí. Ding, 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 ding. Ay, gritona loca. Ding, 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 ding. Ya, contentos, ahora sí. Chicos, los veo mañana. Espero que les haya gustado el directo. Descansen, bonita noche. Y hasta la próxima. Gracias a los que donaron, a los que comentaron, a los que hicieron el aguante. Adiós. Cuídense. ¡Ey! ¡Un sim común! Grande Gaming, ya 1 año y 4 meses viendo tus videos. Aunque en realidad es más. Muchas gracias, un sim. Te quiero, pa. Te quiero mucho, sim. Eres un crack. Un crack. Adiós, ahora sí, hasta mañana. Te quiero, pa. Gracias por 16 meses ya. Un abrazo. Adiós. Adiós. Mañana le damos directo, ¿ok? Mañana directo.